Hola a todos mis queridos no les soy bien 77, estamos aquí en Levia Games, esto es Remnant from the Ashes. No me acuerdo del episodio, ¿os acordáis del episodio? Toca la piedra. El 4. Pues episodio 4. Iba a intentar hacer una rima, pero es que no. ¿Qué rima? Pues eso. ¿Alguna que rimara con tu prima? ¿Sí? No sé. ¿Con 4 qué rima? En tu culo mi aparato. Por ejemplo. Es buena. ¿Con 1 qué sería? ¿Por el culo te da un amuno? No, o sea, creo que somos mejores que poner nombres. Tronacho decía que no pare ninguno. Espera, que ya estuvimos. Sí, eso es la mariposa. Mariposo. Mariposa del aire. José Moto, qué hermosa eres. Yo solo quiero que no aparezca más mariposas en mi vida. Mariposa del aire, dorada y verde. No. Mariposa del aire, qué hermosa eres. Mariposa del aire, dorada y verde. Uy, he llegado. Increíble. No esperaba llegar. Increíble, sí. Mi voz ya no es lo que era en mis años mozos. Sí, tienes que practicar. No. Quita. Me está yendo un poco a tirones, ¿no? No sé. ¿Tú sabrás? Será la zona. Puede ser que sea la zona. A ver, si eso recuerda, deja de grabar y coges el directo. Bueno, no subías el directo también, José. No, él le da a grabar. Él todavía puede. ¡Ay! Yo podía, pero llegó un momento en esta misma cuarentena ha sido, en que el ordenador dijo, ¡ah, no! Vale, van a tener cuidado con las armas de veneno. Sí, porque lo he reventado vivo, pero es que también, bueno, te he reventado vivo a ti, ¿sabes? Las armas de veneno se usan solo cuando haya enemigos solos. Porque si no... ¿Seguro, José? No estaría mal. Ángel, ¿cómo se usaba la mierda esta, tío? ¿El qué? Este, vale. Ah. ¡Josema, ven! Ya, no, lo he intentado. Josema ha preferido morir. Lo he intentado. ¿Pero te va bien? O sea, ¿puedes jugar? Sí, puedo jugar. Ah, Dios. O es que simplemente eres un mierda. Es que no estoy muy espabilado hoy. Ya. Estoy cansadito, la verdad. Oh, el pequeño Josema estudiante está pasándolo mal. Desde marzo que no hacía nada. Ya, bueno. Oye, ¿sabemos por dónde vamos? Estamos. Sí, pues como siempre, a los sitios que. A la zona oscura. Buenas tardes. Vale, ese cabrón. Es que los enemigos que tienen corrosión les hace aún más daño la corrosión. Ya, pero ¿quién estaba tirando corrosión? Brian y yo tiramos corrosión. Pues hijos de puta, me estáis dando a mí todo el rato. No, ahora no. Ellos también supongo que tiraban corrosión. Son bichos verdes chungos. ¿Recuerdas que nos hacía falta? ¿Qué tipo de hierro nos hacía falta? Era un hierro especial. Ni me acuerdo. Yo estoy más perdido con un hijo puta del día del padre, Supongo que habrá que bajar abajo. ¡Uy! Es que vais muy lentos, Yo voy detrás tuya, Ángel. ¿No? No, claramente no estás detrás mía. Sí. Ah, voy a tener Josema. Sí. Y Josema está más perdido que un hijo puto el día del padre. O sea que, por favor, podéis seguirme. Podéis seguirme a mí a partir de ahora. Me veis en el mapa, ¿verdad? O sea. Sí, te vemos. ¿Dónde? Ah. Joder. Ah, vale, ya te veo. Creo que es por aquí, ¿no?
José, a partir de ahora tú detrás mía como los perretes, ¿eh? Vamos a ver si llegamos a tiempo, va. Llegamos. ¿Pero que os habéis ido en dirección contraria o qué? No, 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 hombre, no. No, apenas. Para nada, ¿qué te hace pensar eso? Madre de amor hermoso. Ay, que así no se reviviría, tío. Pues ya más, si me cubre, está ahí de puta madre. ¿Y qué crees que estoy haciendo? Entre tú y yo. Cubrirme no, porque me están pegando. Cuidado con ese. No. Ay, pero bueno. ¿Ves cómo ya está en tía en veneno? Cuando ahí. Tenéis para curar, ¿verdad? No. No tengo cargado. Otra mariquita tú de esta. Cuidado, José, detrás. ¿Pero dónde estáis? Detrás tuya, hombre. ¿No? Madre mía, Ángel. Pensaba que erais parte de la chumba. Oye, que me quedo sin munición. ¡Ay, que explotan! A la cabeza. Creo que teníamos que volver con el inmortal, ¿no es cierto? Sí. Para darle el corazón de la cacharra esta, ¿no? Sí. Sí. Le decimos que no y le calentamos la boca, parece bien, ¿no? Bueno, sí, 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 nos deja la opción. Aquí una hoguera. Aquí, chicos, aquí. Vamos a guardar, atrás. Vamos a guardar. No. Un poco... Ah, mira, aquí está la señora esta, ¿os acordáis? La que os dio la guadaña. Sí. Vamos entonces, a hablar con ella. A lo mejor ella hay que darle algo. A lo mejor le podemos decir... No, no queremos darte la piedra, te jodes. O sea, la piedra, el... Que no es el inmortal. No, ya. O sea, sé que el inmortal se le puede pegar. Voy a hablar con la zorra esta, va. Que ese bicho es bueno. Espera, dejadme hablar con ella yo y así ya lo grabo, no sé. Pues venga. Por eso voy, chorra. Buenas tardes, señora, ¿cómo estamos? El guardián ha muerto. Gracias. Su corazón, estaremos para siempre. ¿Qué le va a decir que no? ¿Qué le digo? ¿Por qué quieres el corazón o yo no tengo el corazón? ¿Por qué quieres el corazón? Las dos cosas. Si te lo diríamos, luz de esperanza. Pero nuestras razones son secretas. Pues entonces no tengo tu puto corazón. También lo sentimos. Pero aún tenemos esperanza. Si consigues. Pero dáselo. Que no se lo doy. ¿Dáselo? ¿O sí? Sí, dáselo. Habla con ella y dáselo. Vale. Voy a dárselo, venga. Me va a recompensar de puta madre, dice. Vale. Ya verá lo que nos va a dar. Tengo el corazón del guardián. ¿No? O me gustaría, sí, sí. O me gustaría ver lo que tienes entre las patas. El Iskall lo ha visto todo. Ojalá. Hombre, se ve más o menos. Tendrá quitina. Estaremos para. Tiene una hoja. Deuda contigo. Sí. Sí, gracias, extranjero. Te llevaremos siempre en el corazón. ¿Nos van a matar? ¿Qué chiste? Es tu recompensa, como prometimos. Pregúntanos lo que desees. Buena. Una ballesta más 8. Me gustaría ver lo que tienes. Vaya, es literalmente peor. Es literalmente peor en todo que mi rifle. ¡Hombre, no! En realidad, bueno, no lo sé. ¿Y yo cómo me ponía? ¿Y la ropa de asesino? Ah, me ponía aquí. Está guapilla, ¿eh? Y el bufón era el bueno, ¿eh?
Ya, pero no escala, no escala con mi... más 30% de daño. Que sí, que sí, que sí, que escala, que sí, que escala. Escala y cuando no, va, y cuando pero... recargas... Y cuando recargas te da... ¿Cómo se llama esto? Daño extra durante 10 segundos. O sea, vamos a ser los tres el cuervo este de la muerte, ¿no? Mira, sí, qué feo, mira qué feo, ¿eh? Sí. Nos ha dado... la ballesta, la ballesta hace una puta mierda. La ballesta es como un rifle, pero tiene menos distancia y habría que ver si mejorándolo más es mejor. Porque mi rifle más 12 hace más, pero claro, a lo mejor si la subes... ¿Qué? Bueno, chicos, ya no podemos ir. Me he mejorado la armadura para una mierda, tío. ¿No estás a hacer? Acércate, me he ido. Venga, hasta luego, Espera, ¿cómo lo vemos? Lo o sea, que pasa que ahora te cansas más. Ahora te cansas más rápido. No, pero M te dice el mapa. Un segundo. ¿Y habrá que ir a ver al dios inmortal este? No sé. Sí, voy a ver el inmortal, ¿no? Voy a ver al rey inmortal. Vale, sí, sí, hay que ir a ver al inmortal. Sí, 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 hay que ir a ver al inmortal. ¿Brian? O Josema. Jolín, ya nos distingo. Josema. Ah, está hablando con su familia. Joder. Sí, me puedes distinguir por mi asombroso martillo, Ángel. Josema, ¿todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Todo bien en las tierras del señor? Todo bien. Puta madre. Aquí, Josema, atrás, atrás, que hay que ir a ver al rey inmortal. Ay, es verdad. Es verdad, vamos a viajar directamente, ¿no? Podemos. Sí, sí, sí que vamos. Le vamos a reventar. Le vamos a reventar. Pues tú te has visto, primo. Solo me cambiaría, solo por lo raro que me está dando. Legolas no tenía amigos, tenía colegolas. Buenas tardes, pero bueno. ¿Y dónde estará este señor? Destrozaponis, buenas tardes. Destrozaponis. ¿Destrozaponis? Madre mía, el chaval este se pone. El chaval este se pone fino, ¿eh? Destrozaponis. Suena muy violento, ¿eh? El mejor nombre de. Ha entrado con la mejor frase que creo que he escuchado en uno de nuestros directos. Legolas no tenía amigos, tenía colegolas. Es bueno. Buenas noches, me llamo Destrozaponis. Vengo a la fiesta sorpresa. Aquí es donde tengo. Aquí es la fiesta. ¿Dónde, la fiesta? ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde están los niños? Buenas tardes. ¿Estáis preparados, no? Para calentarnos. No pienso que me he ido. Espera, tengo preguntas que hacer. Nah. No puede interesarme menos. Por tu bien, supondré que aún pretendes hacerte con él. Pero tú, ¿de qué coño te crees jamás? Rehusar jamás consigas el corazón de la bestia. ¡Jaja! A pegarse. Venid a mí, Pierce. Se nos ha colado una rata. ¿Qué dices? ¡Hostia! ¿Pero qué? ¿Pero bueno? ¿Qué esperabas? ¿Pero bueno? Pues que no llaman a sus secuaces. ¡Fe, chucho! Madre mía, inmortal, colega. Que te voy a calentar la boca. ¡Uy, que saca guadañas! Chicos. Muy bien, Brian. ¡No! Pero madre mía, cuánta gente. ¡Ay! Hijo de puta. Ah, ¿qué más? ¿Cómo? Pues así me he quedado yo. No, hay que matar a los secuaces primero. Hay que ir a por lo. Hay que ir para por los mierda. Vale, a ver, tenemos un, los tres tenemos a daño de área con la. Espera, espera, que me voy a cambiar el este. Con la pistocheta. Me voy a poner aliento del desierto. Me pongo aliento del desierto. Me voy a poner aliento del desierto. ¿Qué te quieres poner? Aliento del desierto. Venga, esta es mega, va, chicos, podemos. Esta es nuestra. Pues sigue siendo inmortal, dice Destrozaponi. Sí. ¿Le podemos dar desde aquí? Vale, Brian, habla tú con él y de aquí Ángel y yo le calentamos la boca. Ahí yo me quedo ahí, ¿no? Claro, tú eres el tanque. Ah, tenemos que volver a tenemos que hacer la conversación otra vez. Vale, ya está. ¡Que vienen! ¡Que vienen! Ven, que te doy fuego para el cigarro, venga. La mierda esta se deshace mucho, la. Lo del veneno. Pero bueno. Matar primero los guardias, que pegan unas toallinas que flipas tú.
Son infinitos, ¿no, verdad? Me ha matado uno por detrás, tío. ¡Madre de Dios! Pero bueno, que viene por mí. ¡Ay! Pero que el quizá el inmortal sí que sea un poco inmortal. No. ¡Ah! Ya van dos, ¿eh? La mariposa me daba miedo, pero el inmortal... Que no, este es fácil, este es fácil. Este es fácil. Sí, es fácil. Que sí. O sea, a ver, yo de un tiro he matado a un bicho, a un tonto de estos. Pues ahora tú ponte detrás, Ryan y yo damos camorra. ¿Seguro? Vale, pero, o sea, huid de él, o sea, tenerle a distancia. Sí, a distancia, Brian, vamos a darle al martillo. Mira, yo de un tiro me cargo un pavo de estos. Ahora no, tenéis que hablar con el primero. Yo de un tiro me cargo un pavo de estos. ¿Tienes el corazón? Os puedo ir limpiando. No puede inter... Vale, tú dale a estos cabrones. No se lo vayáis a dar sin querer, ¿eh? O sea, leed la conversación bien. El corazón ya lo hemos dado. No, la conversación hay que rehacerla cada vez. 490 de golpe, venga, compañero. No, hombre. ¡Ah, Josema! ¡Mira los cristalitos esos que tiene encima! ¡Esos cristalitos tiran magia! Este hombre invoca cristalitos que tiran magia, cuidado. ¡Distráelo! ¡Pero bueno! ¡Cuidado con eso! ¡Ah, soy imbécil! Pero bien, bueno. Eso, bien, eso, lo de arriba. ¡Ay, que he usado otra vez! Solo queda él, ya no invoca bichos. Hostia, que no. ¿Y esto qué es? Ah, pues. Quiero solo para ti. ¡Ay! ¡Uy, que ha soltado bichillos pequeños! ¡Aray, mierda! Es que no me fío, está de espaldas. Dale, seguro que va a invocar a alguien. ¡Me cago en tus tripas, cabrones! ¡Ah, toma por culo ya! ¡Ay, me ha matado! Dile que los tanques no existen. Eso es como Papá Noel a los esquimales. ¡Qué perro! ¡Oh, ahí! Aquí es. Ángel, métete aquí. Vamos, que lo tenemos ya. Que bien los bichos por la izquierda, ¿eh? ¡Izquierda! ¡Oh, cuidado! ¡Venga, cabrón, arde! ¡Madre mía, inmortal! ¡Venga ya! ¡Y una polla! ¡Cago en tus tripas! No. ¡Matarlo! ¡Matarlo por mí! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Está fuera! ¡Muertísimo! ¡Espera! ¡Que está vivo aún! No creo que podáis revivirme, ¿no? O sigue, que tiene segunda fase. ¡Ah! No, hombre, la segunda fase no son buenas. No, hombre, no, eso está feo. No tengo estus. Pues he muerto. No, hombre, no, eso está feo. Pero bueno, por favor. Madre mía, estamos no pasa la guillotina, ¿eh? Pero bueno, tío. Venga. Pero es que me remata. Es que va a ser de verdad inmortal y tiene 5. Es que te mata. Calla. Espérate, que estoy sin balas, chico. No me pongáis nervioso. Bueno. Estabas en problemas. Estabas, de nuevo, has muerto. Sí, el verbo ha muerto, buen verbo. A ver. ¿Cómo este señor se puede matar, verdad? O sea, le hemos dejado hacer vida y se ha quedado como en el suelo, entonces yo le he dejado de disparar. A lo mejor tenemos que fundirlo a patadas. ¿Sabes? O sea, a lo mejor tenemos que fundirlo a putazo, yo qué sé. No ha ido más. Espera, Brian, no hables con él. Si no ha venido el otro. A ver. Voy probando la conversación, ¿vale? A ver si va a empezar y no tenemos aquí al mejoritas. Al mejoritas, dice. Nos cierra la puerta, ¿verdad? Cuando empieza a atacar. Hombre, yo entiendo que sí. ¿Sí? Dale candela, Brian. Dile que no es el hijo puta ese.
Perforación de armadura. El corazón de la bestia. Ya salvé este sin un guardián. Brian, dile que no. Joven arrogante. He disfrutado mucho de este momento, muchas gracias. ¡Ay, que sí que cierra! ¡Hijos de puta! ¡Ay, que no tengo el chucho! ¡Sí, ojo que ahí está bloqueando golpes, Tío, me has reventado, tú. Los cristales, son los cristales. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Madre del amor hermoso. Ah, pero bueno. ¿Podéis matar a los esbirros, chicos? Sí, no, sí, mamá, sí, sí, me estaba en ello, pero me ha matado él. Venga, Brian, que eso te está enfrentando a un inmortal. Ah, Brian. Ay, va, que te invoco cristalicos, ¡Va, Brian, aguanta ahí! Se aguanta todo el ángel, venga. Ángel, se me mata los cristales si fuces. Esto no va a acabar bien, ¿verdad? Pega mucho, tío. Pega mucho. Brian, que es el puto. Es que pega, a ver, es que pega el puto cuatro golpes seguidos. Es el puto inmortal. ¿Qué esperas? Pero una cosa. ¿Matar a los esbirros, cabrones? Brian, que me estaba matando los esbirros cuando ha llegado este señor. A decirme hola. Y a recortarme un poco la barba. Yo voy a por palomitas que estaba para largo, sí, sí. Sí, venga, lo acabamos hoy el juego, chavales. Dios, ojalá de pronto salgan dos mariposas. Sí, hasta munición. No nos seguía. Yo me quedo sin mamo, No puede interesarme menos. Josema, puedes saltar la conversación. No, pero ya, yo no estoy hablando con él. Sí, dale. Venid a mí, se nos ha colado. Mierda. ¿Quién se ha colado ahí en medio? ¡Lo siento! Ahí puedo entrar. ¿Dónde está? ¡Joder, Josema! ¡Cristales! Me está mirando, va a venir a por mí. Pero tío, que no puedo. Que viene a por mí, me ha dado un toque. Bien hecho tu perro. ¡Venga! ¡Ahí, ¡Ánimo! ¡Venga, vamos, que estamos fuera! ¡Que no te he visto, primo! ¿Dónde está él? No le veo, ¿dónde está? Ah, está ahí. Vale, está volviendo, ¡Hijo de puta! Ha hecho el pinchito moruno. ¡Ay, que se tío, está! Tío, de verdad, pero los pavos estos, ¿cómo pegan tanto todo el mundo? ¡Ángel, cuidado detrás! ¡Ángel, detrás! No, sí, no. Oscuro o nada. ¡Jolín! El perrete ha servido de algo, ¿no? Quiero pensar que sí. No. Yo le he visto correr directamente contra el bicho cuando estaba casteando su explosión. Eso es que es inmortal también el perro. No, si se ha caído al suelo y no se ha vuelto a mover, Josema. ¡Ay, pobrecito, mi perro! Deja de contar mentira, que tu perro no vale nada. Ángel, tú si te pones la parte de atrás, creo que tienes mejores oportunidades. Porque la parte de atrás no aparecen bichos. Ángel y Brian y yo podemos salir. Claro, si eso hago yo. Yo hago todo el rato sniper. En esta parte no, en la parte de allá. ¡Ah! Espérate, Brian. No, eso es la siguiente. O sea, en la parte de atrás. ¡A por el perrete! Ya no hay roboces, Detrás suya. Han aparecido los del lado. Vale. ¡Un segundo! ¡Caballero! Ya te he visto, ya. Pues se me han afeitado la pero mira lo que hijo de puta que me está rematando. Toma, Ángel, una pulita. Vale, está volviendo. Ahora ven, aparecen los pequeños, Cuidado. Preparaos, que aparecen los pequeños. Vale. ¡A por el chocho!
Es que creo que va a hacer algo. Yo también lo creo. Haga lo que haga, no es bueno, ¿eh? Porque está canalizando. Sí, sí, está canalizando, está canalizando. Dale la cabeza, dale la cabeza. Oye, ¿os quitasteis lo de que cuando uno curaba, curaba a todos? No, lo tengo yo, mira. Póntelo, póntelo. Cura, cura, cura. Vale, 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 mitad de la vida. ¡Arde, perro, arde! Cristales, cristales. Uno menos. Guau, 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 guau. Se va con él. Atrás, retroceder. Cuidado, guadañas. ¡Oh! Pero bueno. Está fuera, está fuera. Solo tenéis que matar al resto, venga. Pero ha pasado, es que no está muerto. Revividme a mí si puede. No podéis. Pero se está reviviendo, ¿por qué? ¿Por qué se revive? Pero ya tienes algún amigo detrás. ¿Por qué revive? ¿Por qué ¿por qué revive? Si alguien puede curar. Si alguien tiene un momento. ¡Está acá! ¡Ah! ¡Oh! Me han matado. Ya tengo las palomitas, que me he perdido. ¿Por qué revive? Pero tío, si le da a esquivar. Es que los bichos estos, qué mierda, tú. Falta cadencia de fuego. Chico. ¿Por qué revive Ángel? Quizá porque sea el puto inmortal. Ya da igual. Quizás tiene que haber una manera. Quizás sea un inmortal de verdad. No. No. Pasa es que te mata un montón de más, trae un montón de masillas y eso es una mierda siempre. Me pongo esto. A ver. Espérate un momento. Porque yo más armas no tengo, ¿no? 24 de daño. Espera, voy a leer. Estrategia. Esta boss fight puede ser bastante dificililla. Intenta llevar cajas de munición, la no sé qué, néctar divino y polvo del frío, algo así. ¿Qué? Fase 1. ¿Qué? Calla. Fase 1. El boss. Espera, que lo voy a leer todo. El boss hace como cosas y tiene las manos como detrás. Aparecerán ayudantes de los ataúdes. Intenta disiparlos y sigue disparando al rey. Dispara, o sea, genera peloticas que le aparecen delante. Él nunca te hará daño. Vale. Fase 2. Invoca. Pero hombre, espérate. Dale, Brian, dale. Dale. No, ¿eres? Pues, vale, espérate, no le des la última. Fase 2. Invoca dos guadañas. Empezará a perseguirte a lo largo de la habitación. Se mueve muy despacio, así que intenta correr mucho. Muy bien. Muy bien, vale. Ya lo hacemos. Fase 3. Calla. Fase 3. En esta fase, el rey inmortal hará aparecer un montón de gente y te ignorará cuando se vaya al altar. Una vez en el altar, empezará a meditar, lo cual restaurará su salud. Estate seguro de primero destruir a todos los ayudantes. Después utiliza la oportunidad para recuperar tu propia vida y recuperar munición. Una vez ha hecho esto, revéntale la boca. ¿Eso pone? Después de que le quites toda su vida por primera vez, revivirá con una porción de vida. Ajá. Mátale otra vez y volverá a morir. O sea, hay que solo revive una vez. Vale. A ver, cosa. Cuando lleguemos a la mitad de la vida, se irá al portal, ¿vale? En ese momento dejamos de atacarle a él y vamos solo por los masillas, ¿vale? Porque vale. No aparecen más. Vale, y cuando ya no quede nadie y estemos todos curados, a lo mejor él se cura, pero si lo hacemos bien, podemos reventarle. ¿Bien? Bien. Bien. Venga, chicos. ¡Toma, cabrón! Primero los masillas, recordad. Siempre primero. Vale, ahora, cabeza. Siempre pelotillas, ¿eh? Vale, masillas. Brian, lo tienes cerca, cuidado. Hostia. Cuidado con la pelota con la dispara venenos, que te hace daño a ti también.
Parece que no hay más masillas, ¿no? Vale, 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 ha ido al altar. Ahora solo matad bichos, solo matad bichos. Matad bichos y huid de los bichos. Mueren con un tiro de la pequeña, sí, ¿eh? Sí, 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 estoy en ello. Oh, puta. Vale, cuando veáis que dejan de aparecer, al rey. Pero solo bichitos de momento, ¿eh? Pero bueno. Qué mal hecho el envolvente. Que estos hijos de puta pegan hostias como panes. Habéis caído en la deshonra del gamer. Habéis usado una guía. Bueno, a ver. A ver. Pasa una cosa. Pasa una cosa que nos lo queremos quitar de encima. ¡Detrás, detrás, detrás, detrás! Hay un tema. Vale, mirad. Ya no hay más masilla. A por él. A la cabeza, ¿eh? Apuntad, que podéis apuntar bien. Vale, 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 vale. ¿Pelotillas? No lo sé. ¿Pelotillas? Oh, no, 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 pelotillas no, masilla de estas. Vale, guadañas, no, igual, da igual, da igual, da igual. ¡Uah! Vale, vale, masillas, 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 masillas. Viene a por mí, viene a por mí. Vale, fuera, ahora se va a revivir una vez. Preparaos. Voy a poner a por munición, inventario. Preparaos, preparaos, preparaos. Vale, ahora, en cuanto tenga la vida, cabeza. ¡Uy! ¡Quita, hombre! Que se va, que se va, que se va, que se va. Nada, a por él, a por él, a por él. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Vale, 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 bicho. ¿Esto es curación? O es veneno? ¿Dónde me estoy metiendo? No tengo curación yo, Ya está curado. Vale, gracias. Me matan. Vete en el círculo sanador, Josema. Si es que no tengo munición. Pues usa una caja, cabrón. Eso voy a hacer, eso voy a hacer. Venga, chicos, cabeza. Ahora. Espérate. Espérate. Toma, cabrón. Dale, rematarle. Rematarle. Por si acaso. Hacerle tibag, hacerle tibag. ¿Cómo me agacho? Hacerle tibag. ¿Con qué botón me agacho? General. Puta madre. Rayo desbloqueado. ¿Qué? Mata reyes. Daño crítico más 1%. Más 1,25. El mata reyes, ese sí. Que es un mata reyes. Sí, hay algunas habilidades de estas que son la misma, ¿eh? Que no se engañen. Yo no tengo mata reyes. ¿Y ahora qué? Tengo que darle. Tengo la llave que está hablando ante mí. No sé qué, pero seguro que algún sitio dentro del laberinto. Ah, pues habrá que ir al laberinto. Bueno, lo que faltaba. Que yo me pierdo, ¿eh? No, pero el laberinto es donde. O aquí, ¿te acuerdas de un sitio donde las plataformas se formaban debajo de nosotros? No. Pues eso es el laberinto. Pero no nos ha dado una habilidad que es algo de un rayo, ponía. No, nos ha dado su corazón. ¿Y algo del rayo he leído yo? Pues. ¡Ay! ¿Qué dicen en el chat? Aparte de lo guía, de. Habéis usado una guía. Ya las palomitas no me saben igual. Están mustias, sosas, blandas. Lo sentimos, compañero. No las está, o sea, no las está disfrutando porque. Espera, baja el laberinto. No las está disfrutando porque no, porque hemos mirado una guía, pero no hemos mirado una guía. A ver, he mirado. Así que, ¿qué estrategia había que seguir? Pero lo hemos hecho nosotros solos. Tampoco creas que había mucha estrategia, ¿eh? No. Dispárale y ya está. A ver, es un shooter, tampoco hay que esperar mucho, ¿eh? ¡Ah! ¿Esto es un laberinto? Sí. Usa la llave del inmortal. Vale, buscad un sitio donde se pueda utilizar una llave. A ser posible una cerradura. ¿No estaba arriba? No sé.
En algún lugar estará. Ya me acuerdo que estaba por aquí. No lo sé, bro. Me estoy viendo algo. ¿Otra vez, bro? De todo lo bueno que se me podía pegar de Elsior, se me pegó el bro. ¿Me voy a meter aquí? Ah, pues me he metido aquí. Si no, mientras no salgáis de la zona, dar vueltas hasta que encontréis algo. La armadura esta, la verdad, que está guapa, ¿eh? Plan de daño eso. A ver, me parece fea como un Cristo, pero... ¡Ah, ya lo he encontrado! Aquí está la llave, chaval. Pero si la llave la tenemos, nos falta la cerradura. Yo ya lo he encontrado, la cerradura. ¿Está aquí? No, está aquí. ¿Está aquí? No, está aquí. ¿Tú quién eres, Brian? No, eres Josema. ¿Qué hacemos? Entrar. Es que aquí hay otra cerradura. Bueno, pues deja tu puta cerradura. Pero Brian, tú eres uno y nosotros somos dos. Claro, el vídeo es muy bueno. Ya, pero es que ya lo he puesto. Ya, pero yo también. Ajá. ¿A que es aquella de allá arriba? Sí. Brian, me temo que vas a tener que venir para acá, ¿eh? Brian, lo mejor será que te tires. Ya voy, no os preocupéis. Ahí ha ido. Se ha tirado. Total, habrá una hoguera justo al lado. A ver, era más rápido, ¿sabes? No, sí, desde luego. Lo sabemos, lo entendemos, no te preocupes. El suicidio está ahí a pie de flor, ¿eh? Ojo. No puede decir esto este mes, que este mes, o sea, este mes o hace la semana pasada fue el día de encontrar el suicidio o algo así. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo también estoy en contra de los suicidios, pero... Ya, pero... está bonito lo que has dicho. ¿Sabes? ¿Qué es lo que he dicho? Que suicidio está a la orden del día y eso está feo. Bueno, porque Brian se quiere suicidar, ¿no? Pero mejor vamos a cortar. Vamos a cambiar de tema. Vamos a cortar y dar un mensaje de Twitch. No, ya corta con nosotros, tranquilo. Precioso, sí, pero ya he escuchado algo de... La verdad es que es bastante bonito. No, sí, son malos. Pero son malos porque las acabas de disparar, no por otra cosa. No, eran malos. Me lo ha marcado de rojo. Pero bueno. Por lo que son malos. Oye, pero la música está todo guapa, ¿eh? ¿Quieres esta música para el bosque al que debéis entrar? ¿Qué? Para el bosque... Ah, no, ya te lo dije. Yo no me salgo de ahí sin saber por qué la niña está muerta. ¿Qué niña? ¿Qué dices? Hombre. Mentira. Imbrella ahí no se va sin saber la verdad. ¿Eh? ¿Qué? No sé de qué me estás hablando. ¿Tú no estás hablando? ¿Tú de qué estás hablando? ¡Ah! Yo estaba hablando de Andral, no de Thimbrel. ¡Ah! Yo estaba hablando de Thimbrel. Ah, no. ¿Andral va a entrar en un bosque? Hombre, ¿no queréis entrar ahí? Ay, sí, es verdad. Bueno, no lo sé. Ah, pues si no queréis no entrar. Hay mariposas. Hostia. Como aparezca una mariposa enfrente de las estatuas, me cago, ¿eh? ¡Oh! Ah, hierro forjado es una mierda. Lo que queremos es lo... No, lo que no queríamos era lo otro. Oye, ¿soy yo o la resistencia? No, esto es solo para pillar un cacho de hierro, nada más. La resistencia es una puta mierda. ¿Qué resistencia? ¿Qué hablas? ¿Qué resistencia? ¿Qué hablas? Mi resistencia. ¿Vosotros qué resistencia tenéis? Ah, yo es que me he subido es que no me he subido nada a la vida, me he subido solo la resistencia. Yo más o menos lo mismo. Y así, es que así puedes correr más. Y esquivar más. Mata reyes, daño crítico. Hostia, cómo se mola. A ver, daño crítico si vas a ir a la cabeza. Si vas a ir de escopetas, quítate reducción de armadura. ¿No puedo meter nada más aquí? Tampoco. Crítico es cuando le das a la cabeza. Ya me he vuelto. Si vas a ir a disparar a lo que salga, no te pongas crítico. No, yo me acerco con la escopeta, bocajarro siempre. Toma, un tomo. Pero eso no es apuntar. Entonces no te interesa el crítico. Bueno, vas a apuntar, depende. De lo cerca que estés. Yo te digo lógicas. Ya. Estrategias de Munchkin. Bueno, Munchkin tampoco está bueno. No digo el juego de mesa, Munchkin es un término. Un Munchkin es el que se mete en una mazmorra para hacer min-max. Para conseguir siempre los... No tengo resistencia. El mayor daño con un 0,5% más el mayor no sé qué y pasa de sus compañeros. Munchkin es aquel jugador de RPG que pasa de sus compañeros. Mira, este señor sí que es bueno. Hola, buenas noches. Buenas tardes. Me acabo de montar ahí un fusilamiento, pero vamos. Busco un nombre llamado Ford.
Ay, 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 pregunta por favor. Cualquier cosa que necesites, que le pongan esta actriz de doblaje a este señor. Siempre que no preguntes por su proceso. ¿Esto es una mujer? ¿No oyes su voz? ¿Qué pasa? ¿Que por ser un bicho no puede ser mujer? Y bien bonita que tiene la voz. Me gustaría ver lo que tienes. A ver, señora, enséñame las cosas. Pensaba que ibas a decir otra cosa. Yo en plan, pero bueno. Bueno, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Nada, que le pega un tiro a uno sin querer. Perdón. Que estábamos comprándose con la señora. Dale, cabrón. Dale, cabrón, ese. Hay una baratija que vale 100.000 pavos, tú. Pero sigues comprando, perro. Sí. ¡Qué cabrón! Me he comprado una lanza. ¡Me he comprado una lanza! A ver, ciruela dorada, hielo refrigerante, sangre hierba. Pincho. Lanza más 9. ¡Hostia, qué cosa más guapa! Protector radiante. Esto es raro. Anillo guardián, reduce el daño cuerpo a cuerpo un 20%, 100.000 monedas. 100.000 monedas no está como fuera del presupuesto de cualquier persona. Puede ser. Se aparta ya de mi puto camino, que quiero hablar con la señora esta, o la cabra, o lo que sea. Calla, hombre, espérate. Señora, atiéndame, coño. Nada, que no puede atender a dos personas a la vez. Avísame si descubres algo. Nada interesante. Me gustaría ver lo que tienes entre las patas, para saber lo que eres. Armas. Yo voy a lo importante. Pues si mi arma hace mucho más daño que... Curiosidad rara, y eso porque me la han dado. Porque la acabo de coger del carrito de los helados. Oh, ¿y eso para qué vale? Pues no lo sé, dárala ahí y te lo pone. Eso estoy mirando, pero no está. ¿Dónde, o sea, dónde está? En objeto de misión. Ah. Que sí, que te calles ya un segundo, señora. Déjame, yo voy a probarme una cosa. Qué guapa. Bueno, va, Josema, venga, va. Josema, que no vende nada, ya te lo hemos dicho. Ya sé que no vende nada, ñe. Segundo. Va, a descansar. ¿Un segundo de qué? Lo mato. Ay, pero cabrón, que ya me he salido. Pues va. ¿Has comprado armadura? No. Pero son solo dos piezas. ¡Josema, que no hables con ella! ¡Que ya me has liado! ¡Cállate, hostia! ¡No, pero te estoy viendo hablar! La culpa es tuya. Espérate un segundo, coño. Es que si le doy, lo mato. Pues no me mate, déjame. ¡Josema, por Dios! ¿Mata? ¿Qué le vas a comprar? Solo a ver. No puedo venderle materiales, no puedo venderle armas. ¡No, no puedes venderle nada! ¡Nunca, ningún vendedor! ¡Nunca, ningún vendedor! No le puedes vender nada, armas a nadie. Pero si voy a hacer un mariachi con esa armadura. Ay, 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 ay. Bueno, al menos sabemos quién es Josema. El mariachi. Al menos ya se le puede distinguir. Soy todo guapo, chico. Pero con solo dos piezas no consigues todo el bonus de esa armadura. Bueno. Cubre bastante. Dato curioso, el bonus de esa armadura es recibir menos daño. ¡Uy! ¡Uy! Pero ¡Ese patio era ya! Me he equivocado. A ver, lanceritos. No me gusta mucho la lanza, Brian. ¿A ti te gusta? A mí sí. Podía volar. Una mariposa. Ah, ¿no los habíais visto a los voladores? No. ¿Los habías matado antes, seguro? Sí, a todos. Ay. Estos esquivan, tío. Se ve todo bien, intuyo, ¿verdad? Los otros no se han quejado, así que sí. Bien. ¿Pero estos tienen pasiva de esquivar o qué? Pues está como muy mal. Pasiva no, todos los enemigos pueden esquivar. Pero esto esquivan más que los demás. Bueno, pues conforme se hacen mejores los enemigos, más esquivan. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Dónde habéis ido? Ah, por el cofre. Ah. Bueno, aquí, chicos, aquí a izquierda.
¿Eso es una estatua de la cual... ¿Eso está vivo? ¿El qué? La estatua de Colco. No. Chicos, por favor, seguidme, en serio. Chorra, estamos mirando, hombre. Pues no miréis, porque primero hay que ir aquí y luego ya se sigue. Si queremos te apuñalamos entre los dos, lo sabes, ¿verdad? Oye, yo quiero ver qué arma nos daba el inmortal. Pero si no nos ha dado ningún arma, ¿no? ¿Con su corazón se fabrica un arma? ¡Ah! A Josema, hasta ahora todos los bosses nos han, con su corazón nos han dejado hacer un arma. Seguramente sea una que tiene rayos, Ángel. Pues puede ser. Pues oye. Nada mal. A ver, venga, a ver. Tú, o sea, aún no te has enterado cómo funciona el juego, ¿no? No, la verdad es que no. Hay ciertas cosas que siempre se repiten, que son iguales siempre. Lo matamos, Ángel. Lo matamos. No, déjale. Un tirito en la pierna. Déjale. ¿Para dónde es? Para mí. ¡Ojo! Santuario de los Inmortales. No jodas. ¡Hoy voy! Ojalá haya dos. ¿Qué me has empujado, cabrón? Está pasando. Están en guerra. Ah, sonríe la serie, esta es una mierda. Pero bueno. Madre mía, las ballestas. Me matan enseguida. Me mataron. Sí, es que quitan bastante. Me mataron. Ten cuidado que te empalan, ¿eh? Y deberíais de intentar dejar de disparar bolas de esas venenosas por todos lados, la verdad. Pues si nos compramos. ¿Por qué no me avisas de que tengo un tío enorme detrás? Pues porque no lo he visto, si no te hubiera avisado. Yo te curo. Brian, distráelo. Que no lo ha visto, me cago en la puta, si es más grande que su cabeza, tú. Hombre, más grande que su cabeza es uno de los pequeños, ¿sabes? Es cabezón, pero no tanto. A ver, que yo me aclare, ¿eh? Pero bueno, que tengo un flechazo en la cara, primo. Mira. Madre de Dios, ¿cuánta vida tiene ese? Pero, que me ha atravesado. Como si fuera un pinche moruno. ¿Qué me ha atravesado? ¿Qué me iba a curar? Eso es trampa, mamarracho de mierda. Quizá este... ¡Ay, que no me quedan! ¡Brian, cúrate! Joder. Cúrate tú, yo no puedo. Yo no, no me quedan, no puedo ni revivir a Josema. Brian, estoy detrás. Ah, no, que es Ángel. ¡Pero que no te puedo ayudar! Tranquilo. ¡Ah! ¡Estaba aquí atrás! ¡Ay! Está en el círculo, Ángel. Yo no tengo prisa, chicos. Vosotros tranquilos, no pasa nada. Josema, me cago en la puta de ¿qué tal no, si no sí, te sí, mueres? Sí, sí. Que eres el único que tiene los tres putos estos. Porque no para de suicidarse. Es verdad, tío, no te curas nunca. Pero. Vale, ya está. Sí, ya está, ¿sabes? Pero bueno. Ahora viene el Mariano. Que no, que este es bueno. Sí. Pégale un golpe, Brian, a ver qué pasa. Hola, extranjero. ¿A quién sirves? Las cabras son hembras, ¿no? No sirvo a nadie, sirvo a quien sirve. Joder, no hables como hablaría Zimbrel, habla como que hablaría Arasi, por ejemplo. Bueno, no, que Arasi es también muy chunga. Como haría Salem. No sirvo a nadie, Josema. No sirvo a nadie, nos pegamos, venga. Que no me quiero pegar contra esta señora también. Josema, mátala. Si nos dice lo que estás diciendo, mejor, sí, porque no está hablando. Calla, hostia. Le ha dado lo de Ford. Pero Ford ya. ¿Ves? Lo interrogan para encontrarnos.
Tengo que encontrarlo. La reina lo retiene en su Sigurat. ¿Su Sigurat? El Sigurat es fácil de encontrar. Es como un imperio. Es como una especie de castillo. Oriental. No lo sé. ¿Le pegamos un tiro entonces? Que no le pegas a nadie. Ah, ya no puedes. Dios. ¿Por qué en el precio de la vía no le pegas un tiro a la primera persona que veas? Porque ya le, ya le rajé las tripas al gobernador una vez. Porque no hay. Porque no hay resurrección y ahí tus defectos, tus errores se pagan. Tiene sentido, obviamente. Ah. Pues piensa en este. Pues piensa en este juego como en lo mismo. Un videojuego es un videojuego. ¿Dónde está Brian? No lo han matado, tío. Yo quería matarla. ¡Brian! Que le estaba pegando. Que no sé, segura, o sea, ninguna conversación llegaría a matarla, ya verás. Sí. ¿Podrías decir? ¡No! La primera. ¡No! La primera probablemente llevaría a decir, ah, pues, ¿qué haces? ¡Va, hombre! ¿Eso explota? No, ¿qué hace eso? No lo sé. Y se vuelve así. Rápido, para que no le vean, ¿sabes? Maná del soñador, la tierra estuvo una vez amurallada. Y no por los guardianes, sino por un poder más intenso y potente, vale. Perdona, ¿cómo amurallas la tierra? No lo sé, ¿se puede amurallar? No. Por definición, no. Vamos un momento a ver qué nos da el arma del inmortal, ¿os parece? Ah, ahora sí. Vamos. Que quiere viajar, ¿eh? Ahora sí, cuando le interesa a él. Claro, venga, claro, claro. Puta, es normal. La gente me obedece. Y a Colco pongo por testigo que conseguiré que Bigotillo se afeite el bigote. Pero bueno, ¿cómo corre más es? Sí, hijo de puta. ¡Porta, cabrón! Aquí, tonto el último, ¿eh? ¡Qué hijo de puta! Yo aquí con una jeringuilla, mira, es una metralleta. Pensaba que era un. El inmortal hace una metralleta, pensaba que hacía una. Un francotirador. Pues ala, largo de ahí, gilipollas. Venga, espabilando. Oye, me ojo a la armadura. Ok. ¡Pero bueno! ¡Eres tonto! ¿Qué estaba bebiendo agua, cabrones? ¡Qué inútil! ¡Ah, tonto! Hagamos negocios. Ruina. ¡Hostia! ¿Te has visto el modificador del arma? Si se carga antes de morir, el portador llega con 52, solo si es el este del inmortal. ¡Oh! Pues llama, es tu pasiva. La, sí, sí, me la voy a poner. Sí. Pero espérate, a ver cómo dispara esto. No está mal. Mierda. No puedo hacer tanto daño, ¿eh? ¿Es eso? No, daño no hace nada, ¿eh? No, no hace mucho, pero porque se te da que arreglar. Venga, ya, dátame. Lo que sí. Pero era de broma. Es un normal de los cojones. No, yo me voy a quedar esta. Muchas cosas, la verdad. ¡Ah! ¿Es un arma principal? Sí. Está borracho, no me pienso poner esto, ni, no tiene sentido que me quite mi reflejador. A ver, la voy a probar, pero. Sí, mira, dispárame, no quita nada. Mira lo que me quitas de vida. Uno por tiro. Mira, te meto una cubeta y mira, te quito más. Pues nada, fuera. Ya llegará el boss que me dé un francotirador. 38. ¿Cuál es ese arma? No lo sé aún.
¿Cuál? El arma esa de los avispones. Pues no sé. Año 57. ¿Alguna? La del colmena, ¿eh? Ah, el, es el. Vale, sí, es el ataque grande de la colmena. La F. Para mí. Para ti no. Ah. Sí, sí, es la F. Yo creo que no la tengo. Muy bien. Ah, el cañón de la colmena. La de la mariposa, la de colmena, la que pillamos al final del episodio anterior. Sí, vale. ¿Qué? Cuando queráis, ¿eh? La tía esta le vende hierro, ¿eh? Muy bien. Que no, no vende hierro. Dios, siempre que sí, igual. ¿Y que vende hierro por 10 de oro? A ver. Mira, ven, ven, mira. Venga, a ver el hierro. Mira. Venga, a ver. Vas a materiales y te pones comprar hierro. 10 por 19. 10 por 19 de qué? Hierro. 10 de oro por 19 de hierro. Anda, pues sí. Fíjate tú. Ah, pero no vende, o sea, solo hierro, no vende hasta... No, hierro y hierro forjado. El otro lo tienes que fabricar. ¿Y cómo se fabrica? Pues supongo que tendrás que forjar el forjado. Y con el forjado ¡venga, que te ¡venga a jugar ya todo el mundo, coño! Forjar el forjado. Yo tengo ganas de acabarme esto ya. ¿Te gusta el juego? Claro que me gusta, pero tengo ganas de apagar. Voy a probar a... Un segundo, voy a poner el aire, ¿eh? Voy a preguntar si puedo poner el aire. O sea, no le... Bueno, ya le doy yo. Tiririta, titito, tiririta, tirito, tiririta, rarito, rarito, torita, titoto. Ford. Hemos venido por un coche. ¡Uy, bo! Se ocultan, ¿eh? Estoy bien. Gracias por abandonarme aquí, lo eres, hijos de puta. ¿Qué, vamos a esperarte? No, 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 no. Tú, para una persona que cada 2x3 se levanta de la silla... Aquí no hay espera que valga. ¿Vas para la casa, Ángel? Sí, a ver si hay algo. Bueno, es que no hay. Ahora hay serpientes con patas. Sí. ¡Oh! ¿Habéis visto que han encontrado un pececico bajo el mar que tiene paticas? Sí. No. Pues han encontrado un pececico bajo el mar que tiene paticas. ¿Bajo el mar? Kukuki ahí. Madre mía, ya está cerca de ser persona, ahora es más normal follárselo. ¿Qué? Joder. ¿Qué? Nada, poco nada. Poco gente ya habéis visto, ¿eh? ¡Que vienen! No sé por qué tengo. Bien, nos han dado galvanizado. ¿Tú quién? Es que ya no sé quién es Brian y quién es Ángel. Somos iguales. La escopeta soy yo. La escopeta eres tú. A ver si te dejo, me voy a fijar en eso. Deberías. Voy a, al final probaré la pasiva del arma. Me van a matar en poco. Como siempre. Sí. ¡Epa! 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 Pero bueno. Pero bueno. ¡Woo!
¡Sí que funciona! Detrás. Pero en serio te has puesto esa cosa que no hace daño. ¿Cómo que no hace daño? Hace muy poco. Ya, bueno, la tenés que ir mejorando. Brian ha ido por el lado contrario. Sí. Ángel, que viene un amigo por aquí, ¿eh? Ahí. En todas las tripas que le he pegado. ¿Por dónde vamos? Pues... a seguir recto. Para adelante o para atrás, y da igual. Si uno, o Brian o nosotros, vamos a tener que volver. Uy, 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 huele a quemado. No, no se la viene. Que el otro día casi me prendo fuego al cuarto, tío, con una puta bombilla. Bueno, no sé si estamos en directo, creo, ¿no? Por aquí hay una puerta. O sea, a mí no me mires. No estoy yo. ¿Dónde vosotros estáis hay una puerta? No, no la hay. Simulacro. Pues investigar esa zona, espera. ¿Pero puerta de teletransportarse o puerta de qué? Puerta de amarilla de esta. Ah, vale, vale. No, no, pues aquí, ahí. Vamos, José, ¿a dónde, Brian? ¡Vamos! Acabas de explorar esa zona. Pero, sí, da igual. ¿Sabes qué va a haber al final de esta zona? La puerta buena, pero la que tienes tú será la puerta secundaria. Entonces primero date en la secundaria y luego al principal. Tú corres más rápido por algún motivo. Será por el peso. No, porque me he puesto un chute. Oh. Haberle dicho que era la armadura, Josema. Vale. ¿Por qué? No me la iba a cambiar. Da igual. Ah, pero ¿te la has comprado? Él sí, yo no. ¿Qué es esto? Obviamente no. Está mala de asesino. Es que la de impulso ese... hace un 30% más de todo el daño, ¿no? La de asesino, sí. 30% es mucho por ciento. Y así te pones el anillo ese de speedrunner. Sí, sí. ¿Tengo que matar con el arma? O sea, pues, creo que solo puedo... No, tienes que tener cargada la habilidad de la F. Si tienes cargada... Bueno, yo entiendo que si tienes cargada la habilidad de la F y te matan, entonces revives. Claro. ¿Quieres que lo probemos antes de irnos? Ya lo he hecho, funciona. Ah, oh, vale, ya está. Pero yo quiero verlo, vamos a verlo. Que no, que no, que no. Cuando lleguemos a la siguiente. A la siguiente hoguera, lo probamos. Oye, esto para el final está muy cheto ese arma, ¿eh? Porque si lo matas y revive casi toda la vida. ¿La habéis dado, no? Bueno, pues te la pones tú también. Yo sí le he dado, pero como me has movido, gilipollas, me lo ha cancelado. Me has movido, gilipollas, se ha cancelado. ¡Oh! A ver, el juguetitos. Ay, señor. ¿Habéis seguido jugando a la Among Us por la noche? No todos los días. Yo realmente ahora no. A ver, chicos, de verdad que parecen nuevos. Hostia, no la he visto, tú, te lo juro que no la he visto. Ya, pero buscadla, porque tiene que estar ahí, sí o sí. Yo ni me he fijado. No, no, tú te has ido a parla. Sí, exacto. Mira, Josema, ¿cómo se tira un dado? Barra roll de 20. No. Te ha faltado el número del dado. Barra roll 5 de 20. Sí. Ese dado me lo podrías dejar un día. ¿Ese qué? Ese dado. ¿Qué dado? Barra roll 5 de 20. Ah. No. Ángel, cofre. Ah, no. Me pensaba que... ¿Pero para qué? ¿A quién le dices que cofre? No hay nada, píllatelo que tú. Que se ha confundido, el imbécil. Pero da igual, si hay cofre, píllalo tú y le apoyamos de todos. ¡Bumio! ¡Uy! Perdón. Te juro, que pensaba que era un bicho. Literal, que soy el único que no parece un bicho del grupo, lo sabes, ¿verdad? A ver, muy bicho, un poco bicho si quieres. Por aquí, chicos.
entonces iba bien. Me van a reventar la boquita, tal, tal. Pero bueno. Ahí, galvanizado, galvanizado. Vamos bien, ¿no? Tú veas, siempre al oscurito. Vale. Tú ves siempre donde me veas a mí. Seguir a Ángel es la buena suerte. Bueno, en Among Us no, ¿eh? En Among Us todo el mundo va solo. Ya, en Among Us tomar una decisión contigo implica la muerte. Y lo dices tú, que has salido beneficiado 5 o 6 veces de ese problema. Por eso. Por eso el episodio 5 lo llamé episodio final. Ya no voy a jugar más. ¿Por qué? ¿En serio? Pero bueno. No, yo por la noche ya no voy a jugar más, porque ya yo me acuesto ahora pronto. Y por la tarde, no sé, si algún día dice la gente de jugar, pero yo qué sé. Yo necesito que haya bastante gente. Yo con Kirin no juego. O sea, yo juego si somos todos 7, 8 personas nosotros. Y de todas formas, para cuando volvamos a jugar ya el juego, no te ensañes con el pobre bicho. Para cuando vayamos a jugar ya se habrá pasado de moda. Ya lo voy a jugar. Podrías, no lo hemos estado subiendo, ¿no? Ahora te vas a jugar en un rato, dice Brian. ¿El qué? Sí. ¿Cuándo acabemos esto? Ah. He dicho, yo a las 7 tengo lío. Si queréis jugar vosotros. Podemos intentarlo. Pero a ver a quién llamar, o sea, a ver, reunir gente. O no, yo qué sé. Vuestro problema. Yo reúno gente. Y ya tengo gente con quien jugar al Amon. Vale, vale, vale. Pues ya está, jugar. Yo me uniré si puedo, pero tengo que prepararme dos personajes de rol. Sí. Joder, ¿verdad? El tuyo ya estaba, ¿no? Ahora te digo, el de mi rol. Sí, yo te lo hice en un minuto. Como máster conocedor, sé que molesta mucho cuando los jugadores tardan en darte un personaje. Bien. Me lo hice así rapidillo. No, sí, ya está, aquí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? 20 de chatarra. ¿Y esto ya está? El final. Y ya está. Eso digo. Esta máscara es médico de la peste venido a menos. Esta máscara no es ni médico, ni peste, ni nada. Esta máscara da miedo. Es un sombrero. Huele a vos, ¿eh? Menos mal que tengo mi pasiva esa de revivir. Ajá. No, no os va a servir de nada. Dios, te va a servir tan poco. Ya, miento la pinta. Míralo. Con lo que muere, no creas, eh. Hombre, ya lo he usado, creo que ha sido una o dos veces. Míralo, que tiene alas. Pero bueno. ¡Oh, que tiene un dragonete! ¡Pero qué cucazo! ¿A quién irle? Pero bueno. Puedo tener unas. ¿A quién es el malo? ¡Pero bueno! ¡Brasa y Tizón! Los hermanos Polizón. ¡Dejadme el arquero a mí! ¡Dale, cabrón, ese Brian! ¡Dios! ¡Oh, que trae bichos también! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Dónde está? Pero bueno. ¡Está aquí! Nos ha vestido toreros un segundo, creo, ¿no? No veo al francotirador. Pues usa el ojo, cabrón. Me cago. ¿Es verdad? ¡Brian! ¿Qué casa? ¡Ay!
Jorín. A la mierda el pájaro. Pues si acaso remata. ¿Dónde está el otro cabrón? Aquí, aquí. Cuidado que tira misiles, ¿eh? ¡Que no huyas, cabrón! ¡Espera aquí! ¡Dale con la lanza! ¡Dale con la lanza! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Quién me ha pegado fuego? Él. Que tira cohetes. Pues se me revive. Me ha vestido de torero, chaval. Que tiene un lanzacohetes. ¡Ángel, márcalo! ¡Que ya se me ha acabado! Tíralo de curar. Ya está. Rueda, Josema, rueda. Estoy en llamas y bailo. Estoy en llamas y bailo. Ahí va, no hay nada, que ya lo he mirado. Vámonos. Había un corfe. ¿Un qué? Un corfe. Un corfe. ¿Para qué no venimos? No. Oh, he perdido. Ay, no quieres jugar a esto. ¡Ay! Que ya se me había acabado la habilidad. Ahora bueno. Creo que no podemos si está el otro muerto. Tonto, tonto. La verdad es que da bastante miedo. Imagínate estar ahí medio moribundo y de repente. De momento, de pronto, ¿qué? ¡Aparecen vuestras caras! Hierro, el metal más antiguo del visto mundo. ¿Has visto cómo se le saca partido al arma esa? El hierro no es el metal más antiguo. ¿Ah, no? No, es el bronce. Bueno, el cobre. ¿Y antes del cobre cuál estaba? La piedra. Sí, pero la piedra no es un metal. ¿Cómo que no? Ay, la piedra en realidad no es nada. La piedra es un conjunto de minerales. ¿Y antes de la piedra, eh? Pues la madera. Los huesos. ¿Qué pasa? ¿Nunca has jugado, jugado en Minecraft? Sí. ¿Cómo te he puesto, eh? Te he dado con la realidad en la boca. Ya, ya, ya. Pero bueno. Pero bueno. Que sea, a lo mejor hay un cofre. Un corfe. ¿Por qué está diciendo? Me encanta esta música, me la voy a guardar. Aquí a la izquierda hay que abrir esto. ¿Ah, sí? Claro, ahí está la vendedora. Vamos a descansar, va. Buenas tardes. Venga, voy a hablar con la vendedora un ratito. No, no hables. No hables, juega. No hables con una vendedora que ya has hablado con ella y sabes que no vende nada. Vamos, yo me voy a comprar la armadura, va. Pero si te quita el daño. Ya, pero la voy a coleccionar. Pero bueno. Ahí os coman. Claro, hijo de puta, Ángel, nos has dejado vendidos. Chicos, sois idiotas, no me fastidies. Chorra, que es que estaba yo ahí saliendo de. Estaba viendo agua y de repente. No, pues no habléis con los vendedores, que no hay que hablar y salir. ¡Ah, mierda! ¡Que ha sido por tu puta culpa! ¿Por mi culpa? ¿Por qué? Porque te has ido tú. Por aquí no es, me cago en Dios, ¿dónde es? Y la armadura, esta es una puta mierda. Sois idiotas. Ah, bueno. La armadura es una mierda, te da 3% crítico. ¡Es que eres tontísimo, compañero! Hola. La verdad, que me mata el maricón este por culpa de su normal el otro. Pero, va, a ver. Pero vamos a ver, si estoy yo a en ver, la piedra, no, vale, vale. Y te vas tú por tu puto lado. No me he parado a hablar con nadie. He estado bebiendo ¿Entonces? Agua. Entonces, pero si he ido por el camino que había que ir. Entonces, ¿por qué vienen delante mía? Pues por delante no ha venido ni uno. Pero vamos. ¿Quién es Ángel? ¿Tú eres Ángel? Brian, ¿qué haces? Pues caí un matar, bicho, que no podemos. Pues no mate. Si no ¡oh! Ángel, que venía un post. ¡Te callo ya!
Por cierto, creo que nos hemos dejado cosas ahí atrás. No, sí. Hay una zona oscura. Sí. Pero como tú, vámonos, vámonos, vámonos. Sí, sí, ahora es culpa mía de que hay que ir por donde hay que ir. No, es culpa de José, más. Vale, no. Perfecto, vámonos, volvemos. No, volvemos. Volvemos. Ah, ¿sí? Nos sentamos en la hoguera. Vale, pero volvemos. ¿Son 5 minutos? Volvemos. Luego volvemos. ¿Cómo que luego? Luego no vamos a volver, lo sabes. Nos dejaremos algún boss. Venga, volvemos, va. ¡Está! ¿Lo matas tú o lo mato yo, José? ¡Volvemos! No, ya está, volvemos. Yo no he dicho nada. Cuando los papás discuten, los nenes callan. ¡Volvemos y ya está! Los papás discuten, los nenes callan. Estás subiendo tu rol de niño. ¡Venga, venga! ¡Buah, qué ganas me da de pronto comprarme la armadura, eh! Pues es una puta mierda. ¡Ya, ya! ¡Pero por coleccionismo! Me han dado una ganas tremenda de pararme a comprar la armadura. Buah, venga, pues si tú te la compras, yo también me la compro. ¿Pues ya te la has comprado? No. ¿Y para qué cojones te paras a mierda? ¿Por aquí? Yo sigo... No sé a quién estoy siguiendo. Seguidme a mí, por favor. A ver, sigamos al Chapas. Toma. Era de espíritu. A ver. Aumenta la generación de energía, ¿ver? Pues esa es buena, ¿eh? No, energía de modificador. Sí, pero se cargará más rápido. Le den por culo. Pues ya me la voy a poner. No. Probablemente. Probablemente qué. Joder. Ese me ha esquivado 8 veces. No será que no tienes puntería. También, pero me ha esquivado. Una cosa no quita la otra. Me voy a quitar el airecito. Ya está. Esto era. ¿Tú te acuerdas que arriba a la derecha tienes un mapa, ¿no? Sí. ¿No? Mira, ¿ves? Probablemente ahí hay un boss o una mazmorrita. Mazmorrita. Secundaria. Venga, pues ya sabemos lo que hay. Podemos volver. Sí. A guardar. No, luego de aquí nos teletransportamos al otro lado. Y ya estamos allí. No sé quién es Brian, quién es Ángel. Joder. Pues mira, Brian lleva dos cosas a la espalda. El martillo y... No, yo, o sea, el martillo. Yo la navaja. Pero se te llevan con dos armas. Se te ve con dos armas a la... Se te ve con dos armas, a mí no. No me acuerdo más. No, porque esto lleva la principal. Yo el secundario. Qué bonito el sitio. Sí, sí, ¿eh? Ni buenos días, ni nada, ¿eh? Simplemente de pavo. Estamos... Mira, ya están dicho buenos días, Josema. Pues ya está. Joder, macho. Si solo me asoma un momento y de repente hay bimba, bimba, bimba. Un cofrecito. De galvanizado tenemos un montón ya, ¿eh?
me gusta. ¿What? ¿Y las balas de que rebotan de quién son? Este. Mis balas rebotan. ¿Las de qué arma? ¿Las del inmortal? No. ¿Cuáles? Las de la piedra pascuala. No sé cómo se llama este arma. Madre mía. Cabrones. Que uno de los dos se cure, porfa. Yo no lo tengo, creo que lo tiene Brian. Todo tengo yo, que estoy en mi full vida. Bueno. Como mucho te meto la pasiva. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Bueno, se me haya curado, tranquilo. Ya, ya. No, no gracias a nadie. Aquí cada uno se gestiona sus corazones de toda la vida. Ya, ya, ya. Corazones de dragón cuna de todos los aliados con una. Pues entonces sí, ya me funciona a mí también. Yo lo tengo puesto. Lo malo es que no sé cómo recargar la habilidad del arma del inmortal. Disparando. No, no funciona. Para, así. Usándola, como todas. Esta no funciona así. Sí. ¿Cómo funciona? Pues no lo sé, esa es la cosa. Que si funciona así, Josema. Me cago en Dios, Brian. ¿Tú has jugado con el arma ya? ¿Pero es que esto va a ser cargando así? ¡Pues esta no se carga así! Mosco se recarga matándote. Mira el directo si quieres. Acabo de dispararle a alguien. ¿Se ha recargado? No. Hello. No funciona así. Es que no es disparas a alguien y se recarga insta. Tienes que disparar un montón. Vale. Déjame unos cuantos, verás. Josema, a lo mejor se recarga cerrando la puta boca. O igual solo es un uso, ¿sabes? No, no tiene ningún sentido. ¿No será que la tienes ya recargada? Claramente no. Yo creo que será un uso por hoguera. Sí, pero en esta hoguera no lo ha gastado. Sí que lo ha gastado. Ah. Ah, pues entonces a lo mejor sí que es un uso por hoguera. Si no, claro, hombre, si no estaría muy roto. Os estoy dejando un montón de galvanizado por aquí. Recógelo, Brian. Eso hago. ¡Mira, Bambi! No, lástima, ¿dónde está su madre? ¿No tendríamos como que pensar la respuesta a este acertijo? Sí, tendríamos. Siéntate a tomar algo, venga. A tomar algo. La verdad es que la armadura de José me mola, es así muy. Y así con el sombrero queda muy como paladín de la vieja tierra. Pero es muy mala, tío. Igual, pero el cos, pero el Fashion, está guapo. El Fashion Souls es decir, guay. A ver, Fashion va, pero es una puta mierda. Calla, a ver cómo va esto. No sé cómo. Aquí hay un libro, chico. ¿Protege de todo? Yo creo que en el libro tendrá que decir algo. Pues léelo. ¿No? Adelante, léelo. Ah, ¿no lo vas a leer? No. Joder. Léelo tú, Josema. Por eso quiero intentar. La cierva roja. Y así fue. Joder. Como los padres. Traelo, ¿lo leo yo? Lo leo yo, tengo voz de narrador. ¿Cómo se pasa la página? Con la flechita, bueno. Le das ahí donde pone pasar página. La cierva roja. Y así fue como los Pan cruzaron el mar oscuro, un peligroso océano sin luna ni estrellas. 721 barcos zarparon en pos de nuevas tierras. Los Baun al enterarse se postraron sobre la tierra e imploraron un signo al guardián. Eran exactamente 1633 Baun. Oraron y ayunaron durante 80 días mientras los Pan aguardaban ansiosos al borde de sus barcos. Al llegar el octogésimo día, los Baun experimentaron una extraña visión. Una cierva roja emergió de las profundidades de la jungla, tocó la tierra con su hocico y volvió a desvanecerse tras las sombras. Era un buen presagio la prueba de que habían logrado escapar a la plaga que tantos había matado el otro lado del mar. Llamaron a este mundo y a esa la madre de todos y lo declararon el nuevo hogar de los Pan. Poco después, una joven viuda roja, llamada Jinjas, cayó terriblemente enferma. La misma enfermedad que había asolado el mundo natal de los Pan había corrompido su piel.
las hermanas de Ginjas, que tenían que se propagara la plaga, renunciaron a sus derechos funerarios y envolvieron a su hermana en un lienzo de gran fragancia y dejaron para morir sola en medio de la jungla. Unos días después, cuando estaban en pleno duelo por la muerte de su hermana, Ginja volvió a la jungla. Viva y con renovada fuerza, se había curado, no sabía cómo, pero habló una visión que estaba relacionada con la salvación de todos los Pan. Vale. Ya tengo la solución. ¿Sí? ¿La mira en internet? Sí. ¿Pero te pone por qué? Me pone 5-1-5-1-2-3-4-1. O sea, la quinta, la primera. A ver, repítemelo, lo voy a hacer yo, repítemelo. Pone que tienes que ser rápido y aquella se tiene que parar. Gracias, Brian. Bueno, voy a dar una vuelta mientras tanto, a ver si encuentro. Pero la solución tiene que estar en algún lado. Supongo que tiene que estar en algún lado. ¿Cómo has dicho? 5-1-5-1-5-3-4-1. Sí. Aquí no hay nada. Pero a ver si pone algo en el. El libro, seguramente. Las páginas, sí. A ver. 721 barcos. 721. Eran exactamente 1633. 1633. 80 días. 80 días son. Ya está. Eso es todo lo. Puta madre, ya tenemos la solución, Ángel. Somos top inteligentes. 7, 2, 1. A lo mejor hay que sumarles o restarles los números. Bueno, dime, repíteme. O sea, dime cómo es. Vale. La quinta. La primera. Quinta. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Primera. ¿Veis algo? ¿Tenemos que estar los tres aquí dentro? A ver, siguiendo ese esquema, la solución para las campanas de salto sería 5-1-5-1-2-3-4-1. Usted tiene que hacer esto relativamente rápido, especialmente si usted no está en un grupo que pueda ayudar a golpear las campanas. Si lo hace demasiado despacio, no se disparará y tendrás que intentarlo de nuevo. Joder. Vale, pues yo me pido izquierda. Vale. esto no va a salir ni de coña. Es que. A ver, 5-1, o sea, 5-1-5-1. Repítelo, Josema. 5-1-5-1. 5-1-5-1-2-3-4-1. Vale, o sea, yo, Brian, Josema, y haces pum, 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 y Brian, ¿vale? ¿O quieres que lo haga yo? No, lo puedo hacer yo. Está de lo claro, ¿no? Vale. Espérate. Vale, Brian. Espera. Yo, Brian. Josema, Brian. ¿Vale? Va, ok. Venga. 3, 2, 1. No. Brian, tienes que esperar a que Josema haga el mismo. Josema, tiene que hacer 3. Josema, pero usa la metralleta. ¡Que les tenéis que golpear! Ah. Eso estamos. Hay que golpear. No, Brian le está disparando. Pues no dispares. A ver. Va, ¿listo? Espérate. Brian. Creo que lo hemos bugueado, de haberle metido tantos lanzazos cuando. Vale, vamos un momento. Si venimos aquí los tres, se reiniciará. Tiene que funcionar de alguna. Pues no. Sí, se reinició porque están disparando. No, claro, se han iniciado los enemigos, pero no eso. Bueno, voy a mirar un vídeo. A ver, espera que me ponga a hacer cálculos. Brian, haz algo útil, ve intentándolo. Que no me acuerdo de la combinación. 5-1-5-1-5-1-5-1-2-3-4-1. Espera, que este tío lo está haciendo de otra manera. ¿Por qué lo está haciendo de otra manera? Es que a lo mejor es distinto para cada persona.
Que a lo mejor depende de los números de los tontolabas estos. No creo. ¿Cómo que no? Pues vete a... A ver, ¿qué pone? ¿Qué números pone? 721. 1633. Y 80 días. Pero no podemos hacer ninguno de esos. De todas maneras... Ah, pues ¿a vosotros os pone esperando jugar a todos los jugadores todo el rato? Sí. Sí, nos lo pone todo el rato. Pero de todas maneras solo te da un rasgo, lo sabéis, ¿no? ¿Solo te da un qué? Un rasgo. Ya, pero... ¿Nos vamos a ir ahora? Ya, pero... Quiero mi puto rasgo. Por eso digo. A ver... Renan... Cierva roja. ¡Anda! No sabía yo que ahora luego iban a Pascu Rodri y iban a hacer una canción. Un concierto, en teoría. Ah, es un concierto. Sí. No me interesa el concierto. 5, 4, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1. Pero bueno, a ver. ¿Eh? Hecho. Wait, what? ¿Cómo? Con lo que me has dicho. ¿El 5-1-5-1? Sí. No, con el que tú me has dicho, Ángel. ¿Cuál? La última combinación que has dicho. ¿Cuál has dicho? 721. No, la que estabas diciendo de 5-4-3-1. ¿Ah, sí? Ah, literalmente. Pues estaba mirando un vídeo de YouTube. ¿Qué nos ha dado? Baratija de buscador. En un intento por controlar los cristales, los Anang prohibieron a los Ghoul rebuscar en la selva. Sin embargo, los plebeyos idearon muchos trucos y trampas para hallar lo que no debía ser hallado. Aumenta un 50% la cantidad de chatarra recogida. Pero bueno. ¡Ah, oh, qué tontería! ¿Este es el final de la mazmorra? Vaya que sí, lo es. Vámonos. Traían, tú querías hacer esta mazmorra, ¿eh? Qué guapa la cierva. ¡Eh, mira, mira, mira! ¿Qué pasa? Espera. Mira, mira la cabeza de Josema. Sí. Ahí tiene un triángulo, eso es del inmortal. Claro. Claro, porque lleva. Eso es que tiene cargado al este. Porque como ha descansado en la hoguera, se la ha recargado. No se recarga matando, se recargando. Se recarga solo una vez por cada hoguera. Puta mierda. A ver, mierda, no, te mueves todo el rato. Así no tienes que gastar bestias. O sea, solo es una vida. Bueno, esperad, 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 chicos, venid, o sea. Bueno, vamos andando. Sí, bueno, vamos, no está tan lejos, vamos corriendo, va. Claro. Va, pero no matéis a nadie, id corriendo. Matad solo al que tengáis justo delante. Yo no sé por dónde ir, así que... ¿Con quién voy yo delante? ¿Dónde vas, Ángel? A mí se ve algo aquí abajo. No hay nada, no hay nada. Me encanta esta música, mírala, qué apacible. Me voy a descargar luego. That's pirate time. Sí, chico, tío, sí, chico, por la derecha, es por la derecha. No, porque la derecha oprime y la izquierda libera. Oh. Hasta luego. Adiós. ¡Oh! ¡Que se me ha acabado! No descanséis aquí, seguid corriendo. Recto, 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 por la puerta. Vamos a hablar con la vendedora, seguro que tiene algo nuevo. Tu prepucio tiene. A lo mejor te interesa ir a por él otra vez. Pero bueno. Josema, imagínate, llegan los doctores y te dicen, te damos 5 millones de euros, pero te tenemos que volver a coser el prepucio. A coser el prepucio. El mismo, y te lo enseñan.
Josema, basta ya, ¿eh? Está bien conservado, al menos, ¿no? No, tal como lo dejaron. Eso ya no existe. Bueno, lo dejaron secado. Como, ¿tú te acuerdas en Doctor Who cuando dejaron a la última humana? Pues pero bueno. Está ahí en una lonita y le han ido echando agua de vez en cuando. Por favor. No sabía que eras judío, Josema. ¿Qué dice? 5 millones. A ver, sí, perfectamente. Se claro, eso, aparte del dolor, eso no lo puedes volver a usar. No, por 5 millones me quito la mierda esa, seguro. Médico de pago. Aunque estoy en contra, pero médico de pago. ¿Qué tal? Ah, mira, aquí va la llave. Ah, la que me he encontrado. Sí, el artefacto extraño ese. Gracias, Brian. Sin ti no podríamos haber pasado. Ni haber cogido el super anillo ese de mierda. No me gusta este señor. Uy. Pero bueno. Así de gratis. Mira, Josema, el casco. Me lo han dado. Pero... el casco de tu armadura, póntelo. Ando un poco ocupado, pero lo voy a intentar. Se ha metido bajo tierra, ¿eh? Anda, fíjate, si te lo has conseguido poner. Joder, con la podredumbre. ¿Dónde le anda el casco? Nos lo anda a todos, lo tienes tú también. Estaba aquí, en mitad de la mierda esta. Yo pensaba lo que cual me iba a mover el... Lo cual me iba a pensar que en realidad esto no es nada. Esto solo para pillar el casco. Pues puede ser, porque está liberado. Aquí hay una nota. ¿Qué nos dice la misión? ¿Qué dice la nota? A lo mejor la nota dice algo sobre Ford. A lo mejor se mueve a ti. No puedo permanecer más tiempo en silencio. Durante vueltas y vueltas, los Lame iremos enterrado a aquellos que probaron el fruto de la vida y a continuación pasaron al gran vacío. Todo el gran humilde honor. Para ahora, la emperatriz no. ¿La empe qué? La ¿qué? Emperatriz. Ah, no, emperatriz. Pero era la emperatriz, parece una G esa Z. Nos obliga a experimentar con los cadáveres de los nobles, a examinarlos, a extraer sus fluidos, a bebérnoslos. ¿Y para qué? No nos lo ha dicho, pero puede hacerme una idea. Dicen que el Zaen ha muerto. Si eso es cierto, imagino que la emperatriz pretende hacer crecer un nuevo en su interior y quiere descubrir el modo. Ha encontrado un modo arcano, un modo secreto, pero no quiere decírnoslo. Ha encontrado un sitio en el cual puede introducir el Zaen. Ha encontrado un recto. ¿Qué? ¿Perdón? Ha encontrado un recto. A ver, si no pone eso. Sexo, chicos. No pone eso, pero bueno. O sea, ¿cuánto falta entonces para que te... No es nada. Me he inventado como la mitad. Me he inventado como la mitad. ¿Pero qué no... de bonus, Josema? ¿De bonus? ¡Mira qué celosito! Estoy preguntando. Los golpes críticos aumentan la probabilidad de crítico y de infligir daño crítico durante 3 segundos y podrán acumularse hasta 10 veces. Reduce el retroceso un 15%. Una de las tres piezas, 3% de probabilidad de crítico y de daño. No está mal. Y tengo resistencia a sangre, fuego, podredumbre, rendimiento. A ver, resistencia, vente para acá. Resistencia. Joder, lo malo del asesino es que no tiene resistencia a nada, ¿sabes? ¿Quién es el asesino? Es para que llevamos. Nos dice que viajemos a la base 13. Pues agárramela, que me crece. Ya. A lo mejor hay que hablar con alguien aquí. A lo mejor hay que hacer la misión de hacia abajo. No, o sea, esta parte la hemos hecho entera. ¿Verdad? O sea, esta mazmorra no tenía más sitios. A mí que me registren, compañero. Lo que pasa es que el diablo ese de la fantasía no está muerto. Encuentra el rastro. Ah, no, pues hay que volver a la selva. ¿Volvemos o...? Bueno, pues ya da igual. Sí, podemos volver. Dices mientras hablas con la vendedora. Sí.
No hemos vuelto a matar ningún boss, o sea que esa mujer no te va a dar absolutamente nada nuevo, Josema. Sí, vale. Esfúmate. Venga, hasta luego, zorra. Qué guapo. La armadura tuya está guapísima, eso sí. Parece el Destiny. Sí, eso sí. Eres un caballero radiante ahora. Y la lanza te pega bastante. Está guapa la armadura, pero es que es malísima, tío. Se lo meto en todo el pecho. ¿Quién está hablando? Ahora ya de prisita, va. Ten cuidado ahí fuera. Hola, viajante. ¡Joder! Hay que seguir buscando la zona hierro de abajo, lo sabes. Hierro templado es lo último. ¿Sabéis que hay que seguir mirando la zona de abajo del búnker? Es verdad. Sí, sí, pero es otro día. O ahora, que ya que estamos aquí. No. O ahora, ya que estamos aquí. Que no. O ahora, ya que estamos aquí. ¿Pero os acordáis que faltaba una llave y no tenemos esa llave? ¿De verdad vais a queréis dar vueltas otra vez por todos los mismos pasillos que ya hemos visto? ¿Pero seguro que no tenemos esa llave? No, mirad tu inventario, tienes la llave. El laberinto, sí. ¿Tení hierro templado? ¿Dónde consigo hierro templado? Hablando con la tía esa. ¿Con qué tía? Esta que hay aquí. Chicos, por Dios, basta. No, José. No, templado no vende. Pues ya está. Es que no hace. Bueno, iba a hacer un chiste, pero mejor me callo. No, dilo. ¿Sabes? No hace tiempo para estar templado. ¿Dónde está? Ya está, ya lo he hecho de la llamada. Pues tiene que ser desde aquí. Hola, buenas. Sabes, Josema, que estás jugando con un dios en el Discord, ¿no? Oh, terrorífico. Botón derecho, banear. Ahí en mitad del directo, y si no juego el directo, y nosotros en plan de guau. Nos vamos a una llamada privada. Oye, ¿se está cargando aún? Sí. A ver, espera. ¿Qué pasa? Fotogramas perdidos, 74. Bueno, nada, falsa. Joder, José, más 74 no es nada. Falsa. José, chorra. Eso brilla. ¿Qué es esto? Pero es que entonces no sé por dónde es. ¡Ay, la vendedora, primo! No he hecho, yo no he hecho nada. Bueno. ¡Pero bueno! ¡Está el demonio ahí! ¡Míralo! Pues ya no le puedo comprar la armadura. ¡Celoso! ¡Ay, que eso explota! F. La deja corrupta, ¿eh? Creo que está muerta, Josema. Sí, yo creo que también. Podríamos descansar. No, sí, vamos a descansar, pero esto no nos son. Sí, me ha dado un anillo. A lo mejor ese anillo dice que es lo que. Joder. A lo mejor ese anillo nos dice que es lo que. Que es lo que tal. ¿Qué es lo que tú quieres? El anillo tiburón. Como era anillo del guardián. Reduce el daño cuerpo a cuerpo un 20%. ¡Ah! ¡El que valía 100.000! Puta madre, ¿no? Sí, es un anillo de defensa. Yo no sé qué otro anillo ponerme. El otro siempre lo tengo muy rayado. Me alegro de no habermelo comprado. Con 100.000 no te lo podías comprar. Ojalá se lo hubiera comprado. No podía. 100.000 es un número que no tenemos. Ojalá se lo hubiera comprado.
ya sé dónde es. Por aquí. ¿Dónde fui? No, Josema, donde fuimos tú y yo. Que dijimos, o sea, que, por aquí, seguidme. Sí. Brian se fue por un sitio. ¡Ah! Y tú y yo volvimos para seguir a Brian. No, no me acuerdo. Pues ocurrió hace menos de una hora. No me acuerdo. Sí, es por aquí. O no, a lo mejor me estoy equivocando. A lo mejor me estoy equivocando, pero puede ser. ¿Por la izquierda, seguro? Sí, porque está negro. ¿Tú lo ves negro? Claro, nosotros no. Vale, pues por donde Brian vea negro, por ahí será. ¿Y por dónde sigues viendo negro, Brian? Pues aquí donde estoy. Que sigue. Va a disparar esta parte, escopeta, ¿no? Esta parte Brian ya no la ha hecho. Espérate, que es que hay uno que está detrás. No sé quién es, si es Brian o es Ángel. Yo estoy delante. ¿Quieres pelear, hermano? Ah, filho de puta, ahora se entiendo. Ya ahí había un temple. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Que esto era la entrada del laberinto. Puta madre. Que por aquí hemos aparecido. O sea, que no era por aquí, ¿o sí? Ah, no. Ah, vale. Vamos bien entonces. ¿Dónde voy? ¿Para allá? ¿Me quedo aquí? No, ya sé dónde, ya lo he visto, ya lo he visto. Vale. Ya está, ya lo he visto. No venga, Brian, ahora te recogemos. Recogemos por el camino. Ya lo he visto. Claro, porque aquí matando gente. Ah, no, si sí, soy vosotros. Un poco gratuito eso, ¿eh? Tengo la mochila llena. Me ha dicho matando gente, no matando monstruos. Vale. Ya sé dónde es. O sea, aquí no. A ver. Está dando vueltas como un pollo sin cabeza, ¿eh? Que no, porque sé dónde. A la derecha. Que sé dónde. O sea, desde la hoguera que. No sabes dónde es, hijo de puta. No sabes dónde es. Hace un segundo lo sabía. Ahora se me ha olvidado. De gran puta. A ver. Como que esperando a todos los jugadores. ¿Por qué dice esperando a todos los jugadores? A mí no me ha salido, ¿no? Ah, yo lo tengo arriba. ¡Ay, que también es un franco, Ángel! O sea, lo que en tengo algún yo. Lado tendré. En algún... No, pero ahí no, Brian, es aquí. O sea, lo más hacia abajo, lo más hacia abajo derecha posible, ¿lo ves? Sí, por ahí. Lo más hacia abajo derecha posible. No, eso es abajo izquierda. No, Brian, por ahí vamos a llegar a la zona de la que hemos venido. Es lo más abajo derecha. ¿Que está a la derecha? Brian, amigo, no sé qué decirte. Ángel, si miras para allá, es a la derecha, cabrón. Pero bueno, ¿qué es eso? No. La derecha es esta. Yo solo sigo del martillo. Esto es derecha. Ah, pues coge lo que los bichos sueltan. No tengo espacio. El palierro sí, cabrón. No puede ser. Ah, pero esto lo hemos hecho ya. A esta mazmorra hemos ido ya. La primera. Vale, hay que mirarle una guía, voy a mirarlo. Vale, es verdad. Porque, a ver, abrid el mapa, o sea, ¿qué zona nos queda por ver? ¿Dónde estaba yendo yo? Pero ahí hemos estado.
A ver. Yo, ahí sí que hemos estado, porque de ahí luego hemos viajado a abrir la puerta esa que no. O sea, tiene que ser como por ahí. Tiene que ser por ahí delante. Tiene que ser donde hemos empezado a matar al demonio de la fantasía esta. ¿Verdad? Puede ser, vamos para allá. Porque no nos han dado ningún objeto ni nada así. ¿Verdad? Sí, ya se le entrecorta la voz en plan de. ¿Verdad? No, está. Es... Espérate un momento. De nada. ¡Ah, que me matan! Voy. ¡Ay, que me pican los ojos! Y no precisamente el de la cara. He dicho los, ¿verdad? Sí. Creo que están atacando el pueblo. Se escuchan las campanas de la iglesia. ¿El pueblo era aquel? Idiota. El pueblo es cuarto de pueblo. Ah. A ver, voy a... Aunque se me muera el ordenador, voy a abrir Google. Google. Puedo buscar el longplay. Remanente. Largo jugar. Ah, vale, sí, que decimos, esta vez sacado el de Odín. Ah, pues esto es nuevo, no lo sabía. Longplay. Ya lo veremos cuando toque. Se están quedando ya sin dioses, ¿eh? Sí, eso me da cuenta. Aquí está matando cosas. Pero bueno. Aquí creo que ya no. Aquí creo que ya no hemos estado nosotros. Ah, mira, este es el francotirador. What? ¿Dónde coño está? Gracias por curarme entero, Josema. ¡Hijo de puta! Pero bueno, que le ha llegado a un sitio que nosotros no hemos llegado. Segundo, un segundo. Pero aún sigues a encontrar algo, entonces. Lo estoy buscando. Me cuesta. No se ve yo. After Devil. No. Winning Tree. From the Ashes Progression. A ver. Game Progress. Vale. ¿Cómo se llama el sitio en el que estamos? El pozo, no sé qué. Se me ha quemado. No. ¡Ay! ¿Podemos ir a Corsus o a Yaesa? ¿Dónde? Creo que estamos en Yaesa. Sí, estamos en Yaesa. Pero... A ver... Pam, pam, pam. Coño, creo que no pone nada de progresión. Ford, a ver. Ahora ya le han matado a los enemigos. Sí, los enemigos he llamado Josema. Te iba a curar. Oh, pero bueno, ¿dónde está esto? Oye, por las potis estas curan bastante. No lo sabía yo. Pero. Ah, vale. Que tenía que seguir bajando.
Ya Ersa. Ajá. Destruye al Ravager. No, al Ravager no lo hemos visto. Mira. ¿De cuándo eso tiene mira? Nabun. Desde siempre. ¿Quién es Nabun? Nabun es la señora esta. Nabun nos dirá que Ford está siendo impresionado. Ajá. Sigue explorando hasta que destruyas al padre Totem. El padre Totem creo que. O al Ravager. ¿Quién es el del rabo? A ver, espera. Yaersa es un lugar aleatorio. Tienes que seguir explorando hasta que encuentres un no sé qué. Ah, vale. Cuando encontré a Nabun. Sí, no, hay que encontrar al padre Totem. Espérate un momento, voy a volver a mirar el long play. ¡Ah, ya sé! Espérate. Ya. Espérate, ya sé dónde está. O sea, nos puede tocar el padre Totem o un señor perro. Espera. A ver, espera, que voy a mirar. A ver, elige. ¿De dónde hace este hombre esto? ¡Ay, corchi carayo! ¡Y la mía, mana! Son las 6, ¿eh? Ya, si no nos queda nada de juego. ¿Tú te tenías que ir al final? Espérate. Creo que lo he encontrado. ¿O no? Segundito, ¿eh? Yo a las 7. Que voy a aprovechar. Oye, no tengo otro. Joder, me suena el sitio. Tendrá que ser este. Pero ese sitio no existe. El que tú digas. Estoy más perdido con hijo puta del día del padre. Pero estáis al menos dando vueltas por el sitio y buscando algún algo. Sí, estoy dando vueltas en el lobby. Porque Josema me ha matado. Joder, Josema, tío, de verdad. Chacho, escúchame, que estábamos disparándonos. Pero yo te he dejado un toque y tú me has matado del todo. Creo que ya te había dejado de matar. Vale. De nuevo creo que soy lo suficiente como para saber que no os matéis, hombre. Buscad, dad alguna vuelta o buscad algún sitio. Creo que es por si aquí. Si yo estoy molestándome en buscar el lugar. Pero es que no lo encuentro, tío. ¿Qué se llama ese niño pequeño? Vale. Escal. Sí, esto ya lo he hecho. Esto ya hemos hecho. Joder, a ver. Por aquí ya hemos venido, ¿no? Es que no sé. Vamos por aquí, por ejemplo. Vamos por aquí. A ver si va a ser por donde hemos luchado la primera vez. No, joder, José, ¿a dónde te has ido tú? Ay, pues a buscar sitio, joven. Tú me has dicho, campeón, venga. Ven aquí, ven conmigo. Creo que voy bien. Sí, ahora de derecha y ya está. No, por lo menos. Es que es difícil ver un long play porque no sale el. O sea, no sale el mapa. Por aquí. Te he dicho de derecha. Ya, bueno, pero hay muchas derechas. No. ¿Cómo es eso de la derecha, la estatua esa? No, si es que, o sea, hay que encontrar otra puerta. Un compañero que nos la acabamos. Literalmente otra puerta, otro sitio como este, amarillo.
O sea, uno de estos nos tiene que llevar algo, a un perro, lobo o a un señor árbol, que es el papá tótem. Ojalá nos toque papá tótem, mola bastante más. ¿Ah, sí? ¿Ya te has hecho spoiler? Ya, sí, bueno, es lo que hay. También te digo que por no aceptar el... Es que esto no nos va a llegar a ningún lado. Que por no aceptar al otro, o sea, por no darle a la esta al... ¿Te acuerdas de dónde Brian dijo que aquí hay otro sitio? Sí. Cuando estábamos en el laberinto. Creo pues el sitio sí. Era otra zona, pero opcional. Como asesino. Espera, que estos son buenos. A lo mejor esto nos dice algo ahora. Sigues con vida. Dile que estamos perdidos, que vamos. Los nobles. Nah, no tiene ni idea ya. Yea Ford desearía poder ayudarlo ahora. Fui centinel hace ya muchas Jays. No, no hice nada. ¿Por aquí entonces? Yo vamos a ir por aquí y seguimos mirando. Es que te juro que no sé dónde pues es. Pues creo que sí, puede ser, porque creo que es lo que tú dices. O sea, antes hemos llegado hasta aquí y Brian está diciendo. Aquí hay una zona que no hemos visto. No. Esto sí. Lo hemos visto todo. Hemos ¿sí? salido de aquí y ya está. Es que no hay nada más. ¿Esto era un boss? Esto era. No, esto era la lucha contra los random. Que nos han acribillado. Vámonos ya, vámonos ya. Sois incapaces de estar 5 segundos quietecitos, ¿eh? Tenéis que hacer algo. Es que lo que mola pinchar a José con la danza. Físicamente algo. Envidioso. ¿De qué? Envidioso. ¿De qué? Envidioso. Espera, espera, espera. ¡Ay, Emeraldo! Mira el mapa. Sí, sí. Todo oscurico. Perfecto. Toquemos la piedra. Está, ¿crees que está la calentita? ¿Quieres que te la caliente? Vale, pues ahora, ahora vamos hacia la derecha, que hacia ahí es donde había ido. Hacia la derecha. O sea, ha habido un momento en que hemos dicho. ¡Dale, dale, dale! Vamos a seguir a Brian. Y Brian se había ido como hacia la puerta. Y tú y yo no habíamos encontrado puerta. Pues por donde no hemos ido tú y yo es por donde estaba la salida de verdad. Pues supongo que sí. Hombre, bien, bien porque hemos visto cosas, ¿sabes? Si no, nos hubiésemos perdido todo lo de lo otro. Venga, ya un cuarto de vida, ¿sabes? Pasa que esto está cerrado por aquí. ¿Una caidita tonta? ¿No tiene cualquiera? Excepto si vale, eres un autogenerario. Si eres un autogenerario, quedas a la última. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Dale la cabeza a ese cabrón. Una flecha a un muerto. Más deja. Ahí en la espinita, ¿eh? Más deja tibio. ¿Quién es el cabrón que...? Dale, dale, dale. Sí. Quiere saber de los bichos. No como el de Dying Light. Le pegamos ahí patadas, ¿sabes? ¿Sigues jugando el de Dying Light? Me gustaría pasarme el DLC. El de Silent Hill. Hay pollita ahí. ¿Pollita de qué? Que nos gustaría pasarnos el DLC, Ángel, DLC. No, ha dicho él.
Pero yo también, porque te, a ver qué pagué yo también. Pero, no es una no es una campaña. Dailane no tiene, nunca ha tenido campaña. No me das cara así. ¿Dying Light tiene un modo historia? Sí. ¿Dying Light nos hemos pasado? ¿Dying Light hemos jugado alguna vez? Que no. Era el que tú te pusiste a gritar. No. El Dying Light es un partidoso, perdón. Todo el rato otra vez me he confundido. Pensaba que estábamos hablando del Day by Daylight. No. El Day by Daylight sigue jugando, Brian. Ah, no. Ah, eso digo. Yo me refería a eso. Ese es el Day Silent Hill que yo decía. Sí, el Dying Light ya jugaremos al DLC. El DVD no creo que lo jugar nunca más. ¿Por? Cosas personales. Ah, vale. ¿Te da miedo? No. Metieron el DLC laboratorio. Laboratorio. Hay un mapa que es un laboratorio gigante. ¡Ojo! Hay un mapa que es un laboratorio gigante, creo. O algo parecido. Sí, es una clínica. La clínica Vitalden. Pues eso le da miedo y ya no se quiere. Ya no se arriesga a que le toque. Me trae mal los recuerdos y ya está. Oh. Toegi. Pues por un momento pensaba, nos estaremos yendo otra vez a la cierva. No. Es dejando aquí un montón de hierro. Píllalo. Sí, te lo estamos dejando a ti. Pero es que, cabrón, eso fue hizo, cabrón. Anillo cazador, eso es para ti, ¿eh? ¿Eso para quién? Aumenta el daño de distancia a un 10 y el daño sobre puntos débiles un 20. Sí, es mucho mejor que el que tenía. Toma un pomo. Oye, pues el rifle inmortal tampoco me disgusta mucho, ¿eh? O sea... No, a lo mejor no será mejor. Yo es que... A la verdad, rifle francotirador mejor que este, es que no hay ningún. Es que solo hay un rifle francotirador y no era una carabina. ¿La de que pegaba un tiro solo? Sí, o sea, la inicial. A no ser que algún boss de estos nos dé un rifle francotirador. ¿El que tengo yo, Franco, también? ¿Cómo que el que tienes tú? Mira el directo. ¿Qué tiene mira? No, el directo no lo voy a mirar. Ya, pero sí es el del mierda este. Bueno. O sea, es el del inmortal. Josema, si es el del inmortal, no es un rifle francotirador. Que tenga mira no lo convierte en rifle francotirador. Vamos a calentarle la boca, va, que tengo ganas. Pero pensaba que por un momento casi piensas que así veo a la cierva, me ha gustado. ¿Cómo? Pero va a ser el lobo, creo. ¿El lobito? El lobete. No va a ser el papa totem. Entonces ya no podemos volver al laberinto, ¿no? Sí, poder volvemos, pero ¿para qué? ¿Quieres volver? Hay otra opción que nos hemos dejado. Sí, le den por culo a esa zona. Buenísima. Espérate, ¿entramos todos a la vez por si acaso? Espera, que falta el otro. Ahora subiendo unos punteles. Hostia, perdón, los puntitos. Joder. Vigor. Vale, va, adentro, va. Para adentro. 5, 4, 3, 2, 1, adentro. Hola, buenas tardes. Papá Totem. Pero no es. ¿Esto es un perrete? No, es otro señor. ¡Uy, que viene! Pero bueno.
Matar la campana, que no sé para qué sirve, pero es malo, seguro. ¡Ay! ¿Qué? ¡Que me he confundido! O me has puesto hasta arriba, tú, me has vestido torero. ¿Y la campana, es esto? Sí. ¿Pero que no se rompe? Sí, se rompe, sí. Dispárale. Tres tiros de Franco. ¿Ha plantado una? Me ha pinchado un ojo. ¡Uy! Hola, vengo a curarte. ¡Ah! ¡Oh, pero haberme avisado! No, no, que usa yo un Estus. Está aquí la campana, ¿eh? Madre mía, guardián, la mierda, guardián. Va a proteger tú. Kibab. Campana de congresa. Supongo eso será para hacerte un arma. Sí, supongo. Vas caminando y vas sonando la campanita. Ojalá. Tolón, tolón. Quiero a mi pipi más, solo a mi pipi más. Calla. Qué violento. Calla. Pero, ¿no? Es que sois incapaz de estar 5 segundos dura esto, ¿eh? 5 segundos sin hacer nada. Quietecitos. Manos fuera del ratón. 5 segundos incapaces. Del gatillo, del gatillo. Yo sí, yo tengo gatillos. Si algún día nos vamos a un Isekai y aparecemos de pronto en un sitio, es que lo primero que vais a hacer es pegaros el uno al otro. ¿Cómo? Que si algún día aparecemos en un Isekai, que es que cuando mueres en el mundo real apareces en un mundo de fantasía, Torre chulón. No, lo que se... refachero. No, lo que... reencarnado, eso. Cuando mueres, te reencarnas en un mundo de fantasía. Eso es un Isekai. Realmente anime. Yo solo espero que no sea el de Re:Zero. Todo el día puñetazos con José. Pues, el mejor es el de Konosuba. ¿Cuál es ese? Según mi humilde. Pues uno que leíste pendiente y yo dije, guau, que. No, uno que leíste siguiendo y dije, guau, qué guay. Y acto seguido leíste pendiente. Esto es otra campana de esas, ¿eh? ¿Podemos intentar escuchar qué música está tocando? Si tú eres capaz de... ¡Ah! ¡La que dijo Josema! 5-1-5-1-2-3-4-1. Ya, bueno, si le das con un arma que no dé a 5 a la vez... A ver, te digo, a ver si me acuerdo. 5-1... 5-1... 2-3-4-1. No, la he hecho muy lento. A ver. 5-1-5-1-2-3-4-1. Creo que hay que pegarle básicos. Es como vas a subir hasta ahí arriba. Con los dientes. Espera, es otra canción. Ahora. Ha hecho algo, he abierto una puerta. No, eso ha sido Josema. ¿Ah? Que nos ha abierto la puerta esta de aquí. Habrá que buscar las campanas otra vez. Para seguir en por culo al fauno. Brian no se rinde, ¿eh? No. Cuando consigas, avisa. No, hombre. Ah, ¿ya la has conseguido? ¿Cuál es la otra combinación, Ángel? La otra combinación la leí de un vídeo de YouTube. No me acuerdo. Ah,
Ya nos hemos alejado, ahora ya no lo miro. Solo quedaba algo bueno. Bueno. ¡Oh! ¡Padre tótem! ¡Padre tótem! ¡Padre tótem! Ah, tengo medio el arma. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pero me he puesto una que no tengo mejorada. ¿Por qué? Pues eso cuando con las campanas, porque me han dicho, ¡uh! Si le pego con algo no pegue en área. Bueno. Es que si le pegas con ese arma, tío, ni va a funcionar. Es por aquí, ¿no? ¿Dónde estoy yo? Sí. Sí, pues Josema, por la enorme y evidente puerta amarilla. Bueno, no sé dónde es, no lo veo. Brian, faltas tú. ¿Ahora quién ha sido, Ángel? ¿Ahora quién ha sido? ¿Ahora no, claro, nada, ¿eh? Pues, no, pues si sois los dos la misma. Hombre, no lo voy a decir todas las malditas veces. Sois los dos la misma mierda. Sí, pero bueno. Es mierda, pinchan pero un palo. Bueno, es que somos amigos, Ángel. ¿Y qué? Pues por eso mismo, ¿no? Escúchame, vaya mierda, amigo, que siempre perdemos por su culpa en el Among Us. Eres como mi hermano, que guarda cosas, se las escribe en un papelito y luego ya me lo recuerda como meses después. Me lo sigue echando en cara. ¿Qué meses? Si hace 4 días que pasó eso, hijo de puta. ¿Ya? ¿Y qué? ¿Cuatro días? No, más. Fue la semana pasada. ¿No te parece suficiente ya? Que me da igual. Que además, no. Sigue sin significar nada. ¿Va a ser padre tótem? Me metí. Sí. ¡Vamos! ¡Toma ya, papá tótem! Míralo. Le damos en el pechete, ¿no? ¿Qué pechete? Míralo. Te cogí y te folla, chaval. Muy tanto. ¿Un ciervo? ¿Un mono? ¿Una cabra? Hostia. Papá tótem. Míralo. A ver si consigo los animales. Ciervo, mono, cabra. ¡Ay, que yo estoy fuera! ¡Madre de Dios! 1602. Pero bueno. Ah, que estoy reviviendo. Déjame pegar un pedazo. ¡Ay! Que viene a por mí, que sabe que soy el que más daño hace. Otra vez. Pero si me lo he cargado yo. No le habéis hecho nada, vosotros. Toma, lo he matado. No le habéis hecho nada en todo el combate. Me lo he dejado a nada, lo iba a reventar. ¿Pero qué dices? ¿Qué estás y me diciendo? Caigo. Pero no le habéis hecho nada. ¿Qué estás ladrando, Ángel? Si lo hemos hecho con nosotros. No le habéis hecho nada en todo el combate. Pero nada, ¿eh? Que está muerto eres tú. Claro. ¡Qué vergüenza! No le habéis hecho nada. Y voy y me caigo cuando le estaba a punto de dar el último tiro. ¡Qué vergüenza que tenéis! Con cada tiro le quitaba 1700. Ángel, llamo a la ambulancia, que no paras de llorar. ¡Madre de Dios! ¡Qué vergüenza! Qué tremenda vergüenza, vosotros ahí muriéndose el asco. Todo el rato persiguiéndome, el padre tótem, ¿eh? Persiguiéndome a mí. Y vosotros haciendo nada. Yo estaba matando gente. Oh. Brian, creo que es por aquí. Sí, fue el rastro de lágrimas de Ángel. Oh. Ay. Ahora vamos, Ángel, ahora te rescatamos. Tranquilo. No ha habido combate tan épico desde que Brian se puso cachondísimo por haber descubierto el secreto de la mariposa. Ya ves. Buah, chico, si no llevas el pony. Chico, lo sintiendo. Pero qué mala idea de mierda, qué idea de mierda. Menos mal que he llegado, menos mal que he llegado. Sí, vosotros, pero qué idea de mierda, no sé qué. Como una idea cualquiera, tranquilo. Está bien, Ángel.
Qué frustrante. ¿Sabes quién la ha matado? ¿Sabes quién la ha matado? Yo. No, sí, muy bien, muy bien. He dicho, Brian. ¿Te acaba de tirar abajo? No, que o sea, le he visto rodando contra la. Lo intento. Hay algo ahí verde. Ah, es verdad, que el señor este estaba como atrapado. Buenas tardes. Hostia, se acaba de poner de pie en un momento. Es que le acabo de despertar con un tiro. ¿Este es Ford? ¿Este es Ford? No pasa nada. ¿Nuestro Ford? Nunca pensé que volvería. ¿Ha vuelto? A ver a un humano. ¿Cómo has llegado aquí? Se parece a. ¿A quién? No sé. A Hershel. La comandante. Ah, que es comandante. La comandante Ford será su hija o algo así. Entonces, ojo, que el Corisa nos va a grabar las Assassin's Creed de verdad. ¡Ojo! Madre de Dios, qué maravilla. Todas las semanas queremos por lo menos 7 vídeos. Debo llegar al lugar cochambroso de la isla. Bueno, sí, también. ¿Un lugar cochambroso? Es la base 17. ¿Por qué diablos quieres ir? ¿A ti qué coño te importa? Tú dime dónde está y ya está. El soñador de Harsgard fue la puerta, el trabajo de... ¿Por qué no? Los nombres de este juego parecen cosas que escribiría yo para el precio de la vida, tú. Sí. El camino de Asgard. Tal vez tengas éxito donde yo fallé. Bueno, yo intento utilizar raíces latinas. Sí. ¿Quién es Asgard? Hay un espejo en la base 13. Pregúntale. No donde los supervivientes, sino en los niveles inferiores. ¿Ves? Ese espejo es una puerta a las demás bases. ¡Ah! O sea, nos lo va a dar él. ¿Queríais ir abajo para no poder bajar? Has estado en mi oficina, ¿verdad? En mi mesa de trabajo hay una tarjeta de acceso a la base. Joder, pues no somos imbéciles que no hemos cogido antes. Úsala para entrar en la base 13. Dirígete al nivel más bajo de la base. Pero antes no pudimos. Ya, ya, Ángel, muy bien, te has dado cuenta también. Tengo más preguntas, a ver. Pero no pierdas tiempo. La raíz no nos va. Que te calles, coño. ¿Por qué no vienes conmigo? Tú mírame. ¿De verdad crees que aún tengo fuerzas para luchar? Sí. Ojalá. Llegas a la piedra, te transportas y ya está. Mucho. Eres nuestra última esperanza. Tú tratabas por detener la raíz como yo, porque tiraste la toalla. Haberme rendido. Tenía la respuesta. Poco lo encerraron. Tampoco lo he hecho apuesta. Si hubiera seguido intentándolo, pero me ha costado mucho llegar hasta aquí. También te digo, si la fauna decía que tenía cientos de años, sí. ¿Qué edad tiene este señor? No podía más. Miles de años. No lo sé. Que, que se hubiese agarrado una piedra y hubiese ahí rascado el barrote. Si no hay nada que perder, después de miles de años lo rompes. No dejes de darlo todo, ¿eh? Acepta el precio a pagar por llegar allí. ¿Qué debo esperarme? Útil cuando todo hay en la base 17. Si lo llego a saber, la raíz ha estado ahí desde el principio. Y... si el dragón o lo que sea que hay allí ahora es su líder... ¿Qué? ¿Perdón? Prepárate lo mejor que puedas. Venga, gracias por tu ayuda. Hasta luego. ¿Lo podemos matar ya? Uy, de repente. No. Mira, ven, nos ha dado la llave. Gracias, compañero. Vámonos. Venga, hasta luego, muérete. Podemos volver a la base 13, construir la... Yo lo dejaría aquí y el próximo episodio terminado, porque para dejarlo a mitad... También, sí. Puede ser. Porque si me van a llamar a las 7 y tengo que dejarlo. Vamos a la base, mejoramos todo lo que tengamos que mejorar y cortamos. Me parece bien. Y si no, pues ven por culo, hijos de puta. A ti que te gusta. Mañana jugar. Ah, no, mañana no, mañana juega. Mañana vienen Core y Alcoriza. Qué feo. Bueno, Ángel, cuando quieras. Ese es Brian. Hierro, ese forjado, Brian, cabrón. Brian, perdón. Ojo, el hierro forjado. Que me das cómo te mejoran las armas sin hierro. ¡No, vale, cómo te mejoran las armas sin hierro! Uy, que he salido sin querer. Menos mal que no nos ha cortado, si no. Si no es que te dirigía una. Lo reventamos, si Ángel ahí a tiros. Sí, sí, micha.
Venga, a correr. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Pero bueno! Pero si la que hace armas es la otra, son normales. La por gilipollas. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué es esto? Dispara un proyectil que inflige 65 de daño por conmoción y produce el efecto sobrecargado. Me lo quedo. ¿Por qué? Porque soy el más chulo de un barrio llamado Valer. Proyecta una ala de 25 metros de radio que se desplaza con el lanzador. Todos los radiados situados en su interior aumentarán su daño infligido en un 10%. No me interesa. Bueno, 30 segundos. Dispara una bola de fuego en parábola que inflige 25 de daño de fuego y prende fuego a los enemigos con el efecto fuego ardiendo en un radio de 2 metros, lo que inflige 300. Vale, no me con la diaria. Alguna de esas armas es un francotirador, porque estaba José Mabrando hablando con ella. Pero bueno, si yo lo veo en Parla. ¿Qué coño hago aquí? Porque lo he llevado yo a Parla. ¿Alguna, Brian, alguna de esas es una francotirador? ¿Cómo? Sí, yo creo que. ¿Alguna de las, alguna de las armas nuevas que nos dan es un francotirador? No. ¿Qué son? Ten cuidado ahí fuera. Es uno como una escopeta. El ojo de la tormenta. Sí. Ah, esto es lo que más pinta de francotirador tiene, Ángel. No, no, no. A ver. Fabricar, ¿no? Lo tengo que comprar de la fe. Mira, no tengo ganas de hablar. Mirad, 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 mirad esto. Es que este 65. Ah, espera, lo tengo que cargar. El que tienes que mejorar. Pero bueno. ¡Uy! Perdón, 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 perdón. Uy, pero bueno. Está feísimo. Perdón. Está feísimo. Es que, pensa, o sea, me he comprado la ¿os acordáis de la campana? Sí. Pues sí. La habilidad hace que alrededor mía se genera un área y todo el que está dentro de ese área consigue daño. O sea, ¿le aumenta el daño o hace más daño? Aumenta el daño. Lado. O sea, si te pones a mi lado, hace más daño. Está hace más daño. Pero que, quería probarla, pero no me queda. Bueno, ahora nos matamos, ¿no? No, pero vamos a hacerlo justos. Vení aquí. Vamos al cristal, lo tocamos los tres y cuando lo soltemos, a matarse. Oye, Brian, me estoy mejorando una cosa. Josema, faltas tú. Yo ya estoy. Brian. Pues venga, va. ¡Binga! ¡Que voy! ¡Binga! Pa 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 ta 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 ta. Oye, Josema, faltas tú ahora. No sé cómo funciona esto. Pronto el último, ¿eh? Que Ángel, no digo nada, pero ¿tú has visto José dónde está? Sí, por eso. ¡Hijo de puta! Tengo
Pero qué cabrón es el ángel. Oh. Me va a matar, ¿verdad? Sí, me va a matar. Bueno, voy a dejarlo por aquí. No te voy a dar ese gustazo. No le des ese gustazo, Ángel. No se lo he dado. Desde mucho antes. Bueno, pues vamos a cortarlo por aquí. Así que, como digo siempre, chao.